Pues sí, señoría. Claro que me gasté el dinero, pero ¿por qué no me lo voy a gastar? Yo sabía que era dinero público, pero ¿por qué no me lo voy a gastar? Sí, también sé que el periodismo de cámara oculta es inconstitucional, pero yo no estoy haciendo periodismo. Yo utilicé la cámara oculta para poder demostrarle a la gente que vivimos en una sociedad de locos. ¡De locos! ¿Cómo lo demuestro si no? ¡De locos! ¿Usted sabe lo que es la locura, señoría? Pues hay muchas definiciones al respecto. Una de ellas, por ejemplo, es la privación del juicio o del uso de la razón. Y teniendo en cuenta que todos creemos tener juicio y razón en algún momento de nuestra vida, ¿cómo se llama cuando desde el exterior intentan privarte de ello? Cuando desde el exterior intentan volverte loco. Bueno, pues eso fue lo que sentí la primera vez que leí la ley trans de Madrid, conocida popularmente como la ley Cifuentes. Bueno, la verdad es que está mal llamarla ley Cifuentes porque ella votó en contra. Fueron el resto de los partidos políticos los que votaron a favor. Y por eso se aprobó, a pesar de ella. Lo que pasa es que como Cristina Cifuentes presidía la Comunidad de Madrid por aquel entonces, pues se quedó con su nombre. Se llevó la peor parte de la pobre. Aunque bueno, luego se fue a por unas cremas y se le pasó. ¿Qué coño hace? Después de leerme la ley con detenimiento, aparte de explicar muy bien cuestiones como la identidad de género, o la expresión de género, o la orientación sexual, etc., descubrí que en Madrid una persona puede ser legalmente lo que ella se autoperciba sin llevar ningún tipo de documentación que lo acredite. Y eso me parecía interesante. Luego le paso la ley completa para que se la lea. Aunque seguro que ya se la sabe. Su señoría tiene cara de inteligente. Esto es un resumen de la ley trans de Madrid. Vamos directamente a lo que mola. Objeto de la ley: garantizar el derecho de toda persona en la Comunidad de Madrid a no ser discriminada por razón de su orientación o diversidad sexual o por su identidad o expresión de género reales o percibidas. Aquí están haciendo una clara distinción entre algo que es real y lo que uno percibe, que no es real, pero sí legal, a no sufrir presiones, desprecio o discriminaciones por ello. Diversidad de género, comportamiento distinto respecto de las normas y roles de género impuestos socialmente para el sexo asignado de cada persona. Identidad sexual o de género, el sexo autopercibido por cada persona sin que deba ser acreditado ni determinado mediante informe psicológico médico, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento, atendiendo a la voluntad de la persona. ¿Esto quiere decir que para la sociedad yo puedo ser una mujer solo con decir que me autopercibo como tal? Pues en Madrid, desde el 2016, sí. Vamos a ver. Algo fundamental en los colectivos, en todos los colectivos, es que buscan leyes distintas al resto de las personas. Pero si luego ellos mismos sacan una ley que le permite a cualquier persona beneficiarse de esas leyes especiales... ¿Por qué existen estos colectivos? O mejor dicho, ¿para qué existen? ¿Es de locos o no es de locos? Fue la presidenta de la Asociación de Mujeres con Pene de Madrid la que me enseñó esta ley, la que me explicó punto por punto cómo se podían sacar ventajas del hecho de ser mujer en la sociedad. Cómo podías gozar de más derechos legalmente solo por ser mujer. Cosa que por aquel entonces, debo decir, afirmo y confirmo, que yo era muy escéptico. No me lo acababa de creer del todo. Lo había escuchado a varias personas y tenía el run run en la cabeza, pero no me lo acababa de creer del todo. Sobre todo porque lo que estamos hablando solamente se da en Madrid, gracias a esta ley. Porque es autonómica. Pero lo que me dijo a continuación me pareció también interesante. Para poder disfrutar de estos mismos derechos a nivel nacional, no hace falta ni siquiera ir a cambiarse de sexo en el registro, ni a hormonarse, ni a pasar ningún test psicológico. Lo único que hay que hacer es ir al notario y firmar una carta en la que diga que tú te autopercibes como mujer y que perteneces al colectivo LGTBI. Y ya está. Y como le he dicho, señoría, esa idea ya me venía rondando en la cabeza desde que tuve la entrevista con Giovanna Garrelli en mi canal. Y además, sin cambio, no hace falta ni hormonación, ni operación, ni nada. Si tú te sientes mujer, te cambias el DNI como mujer. A mí me encantaría que hubiera una explosión de hombres femeninos que se sintiesen vulnerables y fuesen en trompel a pedir asuntos sociales estas ayudas. Me encantaría ver lo que pasa. ¿Por qué no se hace eso? Solamente para grabarlo en vídeo y colgarlo en YouTube. O sea, decirle... ¿Por qué? Porque solo nos quejamos, no actuamos. Ante esta
chorrada, es tan fácil como ir y hacerlo. Es que es tan fácil como eso. ¿Y qué pierdes? ¿Una mañana, quizá? Yo qué sé, es ir y decir... Sí, es un trámite muy sencillo, pero quiero todas y cada una de las ayudas. De hecho, mira, si yo estuviese ahora opositando, fuese un tío, y estuviese opositando para ser bombero, me convertiría en mujer. Entonces, tendría que pasar pruebas menos duras, necesitaría menos altura, necesitaría... ¡Claro! Pero y una cosa, las cosas solo petan cuando lo absurdo se confronta con otro absurdo. Entonces, yo, si estuviera opositando a bombero y soy tío, lo haría. Si estuviese opositando a las fuerzas de seguridad del Estado, lo haría. Primero al registro civil, me haría mujer y luego petaría todos los servicios sociales de todos los ayuntamientos pidiendo ayudas y diciendo que te sientes vulnerable. ¿Por qué no? Sería mejor que una huelga. Sería una acción muy elegante e histórica. Yo ahí lo dejo caer. Mira que lo hago yo, Giovanna. Cuidado. Mira que voy yo y lo grabo ahí, todo. Ahí lo dejo caer. ¿Y si me meto en un jardín me defiendes? Gratis. ¿Me lanzo a ello? Pensé, entre la ley trans de Madrid, entre la carta del notario y que el gobierno había aprobado ya el proyecto de la ley trans... ¿Qué derechos reconoce esta ley para las personas trans, para las personas LGTBI? En primer lugar, reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans. El Estado, por tanto, les reconoce a las personas trans su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años para ser reconocidas por parte del Estado y también sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas. Es un sistema de doble comparecencia, como les digo, en un plazo máximo de 3 meses esa doble comparecencia y en total para el reconocimiento de la identidad de género de 4 meses. En ese periodo máximo y a través de ese sistema de doble comparecencia, las personas trans podrán ser reconocidas por las administraciones por lo que son, podrán ser quienes son sin miedo y sin culpa y con el máximo reconocimiento por parte de todas las instituciones. Pues manos a la obra. ¿Vamos a hacernos mujer de verdad ante la ley? Lo primero que hice fue ir al registro civil a preguntar qué documentos me hacían falta para presentar e iniciar el procedimiento de cambio de sexo registral. Me dijeron que necesitaba fotocopia del DNI, mi partida de nacimiento, el padrón y una carta manuscrita en la que tenía que contar los motivos por los cuales yo quería iniciar este cambio de sexo. Y en cuanto lo reuní, volví otra vez al registro. Bien, pues vamos a ello, del tirón, a grabarlo todo. Como no puedo grabarlo por vídeo, pues lo grabaré en audio, a ver qué pasa. Vamos a por ello. ¿Te lo paso por aquí? El registro civil por aquí, ¿verdad? Muy bien, gracias. Hola, muy buenas. Pues vengo a... traigo los documentos que necesitaba. ¿Pero te has pedido cita? No, no he pedido cita. Tiene que pedir cita. Ah, tengo que pedir cita. A través de internet, cita previa, registro civil, Majadahonda. Opción, otros expedientes. ¿Otros expedientes? Muy bien. ¿Y para cuándo pueden darme cita? No sé, porque es un programa. Usted tiene que entrar en la página de... por Google. Ajá. Y ahí le dará cuánto haya citas. Yo ahí así que no les sé decir. Vale. ¿Y no me pueden dar una cita desde aquí, ahora? No, porque eso es un programa fuera de nosotros. Yo no puedo acceder a ese programa. Son ustedes desde la página de Google. Uh-huh. O sea, no me pueden atender, ¿no? No, no es que no le podamos atender. Pero tiene que pedir cita a través de la página. No, nosotros atendemos con sus citas y todo, atendemos a todo el mundo. Pero tiene que hacerlo así, con cita y a través de la página de fuera. Una página que tiene que entrar a la Clínica de Madrid. Y funciona bien la página, ¿verdad? Sí, que yo sepa no... Sí, que yo sepa sí que funciona, porque de hecho hasta ahora hemos tenido costal de eventos, o sea que no ha habido problema. Mm-hmm. Vale, genial. Vale, gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego. Pues sí, hay que pedir cita, al parecer, y me voy aquí hecho una puta mierda. Venga, vale, pues nada. Ok, tengo que pedir cita. Bueno, pues mientras tanto voy al notario que me han recomendado, porque eso sí que es inmediato. Pagas y se acabó. Bien, pues aquí nos dirigimos al notario a por un manifiesto notarial en el que nos acredite como pertenecientes al colectivo LGTB. A ver qué sale de todo esto. Pues. Vale, Javier, lo que te explicaba es que efectivamente un acta de manifestaciones y referencia, que lo llamamos en notaría, no es más que una manifestación que haces ante el notario. El notario te advierte que tiene consecuencias jurídicas faltar a la verdad, de modo que se entiende que tú no estás mintiendo en un acta de manifestaciones. Es decir,
si fuera mentira lo que tú estás manifestando, sería cometer un delito. Entonces, bueno, no es más, el notario recoge en un acta muy breve la manifestación que tú quieras efectuar. En este caso, tú quieres efectuar una manifestación que perteneces al colectivo LGTBI. Vale, desde mi punto de vista, cualquier notario debería recoger tu manifestación y no debería negarse, ya que no constituye un delito. Entonces, bueno, en definitiva es un acta muy sencilla. Me encanta. Tú puedes pertenecer a un colectivo LGTBI sin más, o sí. Me puedes decir, no, a mí añádeme LGTBIQ, como tú me estás diciendo, más, añádeme el más, pero igual también me podrías pedir que te añadiera cualquier otra, porque yo no conozco exactamente las denominaciones de todos los colectivos de orientación sexual, entonces yo no siempre os pregunto qué quieres dejar aquí plasmado, a qué colectivo exactamente. Perfecto. Y ahora sí, pedir cita en el registro. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez, vamos a pedir cita. Vamos a seguir las instrucciones que nos ha dicho la mujer. Yo estoy empadronado en Majadahonda, me ha dicho que me tengo que meter en Google y poner Registro Civil Majadahonda Otros Expedientes. ¿Recordáis que ha dicho eso, verdad? Registro Civil Majadahonda Otros Expedientes. Cita previa a Registro Civil Majadahonda. Cita previa a Registro Civil Majadahonda. Bajamos. Acceda aquí. Solicitar cita. Registro civil. Seleccionar. Pues yo estoy en Madrid y selecciono Majadahonda porque es la mía. No soy un robot. Una máquina pidiendo que demuestre que no soy un robot. Continuar. No es posible pedir cita para el servicio. Servicios, seleccionar. Otros tipos de expediente. Aquí está, es lo que había dicho la mujer, ¿no? Otros tipos de expediente. Pues aquí está, Registro Civil de Majadahonda. Otros tipos de expediente. Otros tipos de expedientes. Cambio de nombre y apellido. Disforia de género. Aquí está, correcto. No soy un robot. Continuar. No hay disponibilidad de cita para el servicio. Vuelva a intentarlo en los próximos días. No hay disponibilidad de cita. Y funciona bien la página, ¿verdad? Sí, yo sepa si que funciona, porque de hecho hasta ahora hemos tenido constantemente, o sea que no ha habido problema. Vale, genial. ¿Y cómo pido cita yo? ¿A qué tengo que esperar? Tus impuestos. ¿Y qué ha de ser de mí aquí de pie? Sin saber por qué triste y mi actitud de lengua triste. Tus impuestos. No te pudo detener, no hay más que hacer. ¿Y qué más da? Tus impuestos. De mil maneras suplicando que volvieras. Como si no tus impuestos. A escuchar. Si supiera Dios. Tus impuestos. Hay 5 pasos. No he sido capaz de pasar del primero. Locura de grandes momentos, pasando de todo. Sí, me tienes que dejar. El día 14 de septiembre tengo la cita para entregar todo el papeleo y convertirme en mujer. Y por fin llegó la fecha. Y a todos esos documentos que me habían pedido, además, le añadí la carta del notario y los artículos especiales de la Ley Trans de Madrid, que en principio deberían ser suficientes como para que me concedieran el cambio de sexo registral antes de que entrara en vigor la Ley Trans de Irene Montero. Hola, everyone. Bien, pues hoy es 14 de septiembre y vamos a ir a entregar toda la documentación al Registro Civil. Pues estamos en Majadahonda, estamos en el Registro Civil, en los juzgados, y vamos a... pues eso, ya nos han dado cita y vamos a entregar todos los documentos. Ahora, una cosa. Hoy es 14 de septiembre del 2022. Me han dado cita para las 12:30. Y hoy es fiesta en Majadahonda. O sea, que a lo mejor está cerrado. Y si está cerrado, ¿por qué me dan cita hoy? Vamos a ver qué pasa. Hemos visto además que está precintado. Entonces, vamos a ver si no nos mandan al otro lado. Vámonos. Hola, buenas. Bien, pues ya hemos ido al Registro Civil y como habéis podido comprobar, está cerrado porque es fiesta. Y a mí me han dado cita un día que es fiesta. Me han dado cita un día en el que ellos no están. Funcionarios, tus impuestos. Mañana voy a volver. Ya me han hecho perder el tiempo. Llevo 2 meses intentando pedir la cita. 2 meses. Y me dan cita un día en el que están cerrados. Así funciona lo público. A ver mañana. Me habían dado cita un día que era fiesta y te permitía elegirlo. Y eso que habían dicho que funcionaba bien la página. La historia es, ¿qué hago?
¿Vuelvo al día siguiente? ¿Sin cita? Mira cómo se pusieron la última vez porque no llevaba cita. ¿Y me van a aceptar? ¿O tengo que volver a pedir cita y tardar otros 3 meses en que me la den? Bueno, da igual lo que pensara en ese momento porque al final iba a ir. El día siguiente, claro, que iba a hacerse. Hola, everyone. Bien, pues es día siguiente, 15 de septiembre, y hemos venido otra vez a los juzgados, claro, sin cita, porque como me dan cita para un día que están cerrados, pues tendré que ir al día siguiente a que me expliquen qué cojones pasa. Estoy bastante calentito, no tengo un buen día hoy, así que, a ver qué pasa. Vamos para adentro. No había nadie, y me atendieron sin cita. Ni siquiera lo comprobaron, no tenían nada que hacer, y me atendieron sin cita. ¿Por qué no hicieron esto mismo hace 3 meses, cuando llevé todos los documentos, que tampoco había nadie y tampoco tenía cita? Tus impuestos. Hola, ¿qué? Mira, te cuento. Pedí cita el 5 de septiembre y me dieron cita para ayer, pero ayer estabais cerrados. Entonces, claro, pues no voy, porque ayer vine a las 12:30 y no estabais. ¿Vale? Esto es para el cambio de sexo. ¿Sácame toda la cita? Sí. Lo que me pidieron, vamos. A ver. Me pidieron la partida de nacimiento, me pidieron una copia del DNI, el padrón. Tengo aquí un justificante ante notario que dice que pertenezco al colectivo LGTB. Bueno, tengo la original, la tengo aquí. Por si he traído justificante, por si vale. ¿Pero un escrito y eso? Sí, lo tengo aquí. Ante notario. No le puedo. Una copia creo que le puedo dar, pero todo no puedo dárselo. O sea, la copia autorizada. Es que no sé qué es lo que traes en la. Tienes que traer una copia de todo, porque con eso, si no la juego, que no le vale. Sí, esto es. A ver, esto no es lo que me pidieron, esto lo he traído yo extra por si acaso. No, claro, te decimos que presentaras escrito o lo que fuera. Claro, eso es. Pero o me dejas el original o me dejas una copia de todo. Sí, bueno, aquí hay una copia autorizada, creo que es este de aquí. ¿Me dejas todo? Sí. ¿Y la hoja que te dimos para que rellenaras y todo eso? No me disteis ninguna hoja. Una hojita y una cosa más que me dijisteis es que trajera las leyes donde aparece el tema de que sí. No hace falta una prescripción médica ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que quieres realmente entonces? ¿Cambio de nombre o cambio de sexo? Cambio de sexo y nombre. Esto tengo que rellenar ahora. Tienes que rellenar eso, lo que pasa es que como es que hay uno que era claro, es que no hay uno me parece que te habla de que quieres, es que tienes que a ver. ¿Tienes un escrito que hayas aportado tú a mano diciendo lo que quieres? Porque tú tienes que decir aquí qué es lo que solicitas, qué es lo que quieres, qué nombre, claro, todo, pero escrito... No es un cambio de nombre tampoco, es un cambio de sexo también. No, es un cambio de nombre y identificación de sexo. Papeles donde tú ya a veces hayas... Haya firmado con ese nombre o algo así, ¿no? Exactamente, o hayas rellenado, imagínate, una inscripción para la biblioteca, para decir. Ajá. Y que hayas puesto el nombre tuyo que quieres. Ah, vale, ok. Llevo 2 meses pidiendo cita para esto, claro, se me está acumulando. Esto tarda su tiempo, ¿eh? Ya, entiendo. Pero claro, necesito... Me gustaría sacarlo antes de año, antes de final de año. Uf, muy mal, no vas con tiempo. ¿No? No. No me digas. No, estamos en septiembre, imposible. Te digo yo que esto tarda más. ¿Sí? ¿Tarda más esto? Sí. No me digas. Lo que pasa, claro, si es que de todas maneras tenías que si tú querías para un tiempo tenerlo, tenías que haberlo hecho mucho antes, no ahora, claro. No, claro. Tenías que haberlo hecho con más antelación. Es que pedí cita... No, te hablo de antelación, que podías haberlo hecho hace un año, 2 años... Ah, claro, pero no lo sabía. No sabía que se podía hacer. Uy, pues si se lo llevan haciendo 10 o 15... Lo sé, pero no sabía que se podía hacer según la ley autonómica. Estaba esperando la ley nacional. Y resulta que con la ley de Madrid sí se podía hacer, y no lo sabía. Te digo que va a tardar más, entonces. Porque, de hecho, hay algunos que tenemos, llevamos 5 meses todavía, y están... 5 meses. ¿Es lo que suele tardar? 5 o 6 meses. ¿Te llamas ahora mismo? ¿Cómo es? ¿Perdón? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Javier. Déjame tu DNI original. Sí. Vale, pues fírmame aquí. Sí. El nombre de Javier por vida. Eso y es. El sexo varón por el mujer. Correcto. Pues fírmame aquí. Vale, pues entonces nada. Esto ya estará, vale, al juez y tal. Siempre todo por mensaje. Te mandaremos un mensaje. Ah, mejor, porque el móvil no lo suelo coger porque estoy... Eso. Sí. Vale, genial. Vale, pues por mensaje siempre que haya que hacer algo te mandaremos pase por el registro. Genial. O lo que sea, ¿vale? Muy bien, 5 o 6 meses, ¿no? Me ha dicho. Yo creo que sí, porque es lo que están tardando, pues te digo, ¿no? Vale, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego, chao. Madre mía, tío, por fin, la de tiempo que me he tirado. Llevo con esto desde junio, estamos en septiembre, estamos a 15 de septiembre, llevo desde junio que inicié esto, que fue cuando Irene Montero dijo que se había aprobado el proyecto de ley y tal, estamos a mediados de septiembre, pues imagínate. Y luego me han dicho todavía que tardarán 5 o 6 meses, o sea, 6 meses más 3 son 9 meses, eso es un parto. Es un embarazo, esto es un embarazo y mi nombre va a ser Vida. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no?
Pues nada, chicos, por fin me ha llegado, por fin me ha llegado. Juzgado de primera instancia e instrucción, número patatín, del Registro Civil de Majadahonda, en el que me dicen, Registro Civil de Majadahonda, auto, expediente, en Majadahonda, 26 de enero de 2023, hechos, primero, que por mí se presenta en este registro de Majadahonda escrito solicitando rectificación registral de sexo de varón por el de mujer. Segundo, que seguido el expediente previo por todos sus trámites en este registro civil, se pasó el expediente para resolver a su señoría, creo que es esto, no sé. Magistrada jueza encargada del registro civil de Majadahonda acuerda aceptar la solicitud formulada por mí en su propio nombre y derecho presentada ante el registro civil de Majadahonda solicitando rectificación registral de sexo de varón por mujer y cambio de nombre de... que ya os diré cuál es. ¡Oh, yeah! Recuerdo ese vídeo. Recuerdo que se hizo famosete. Joder, llegó a Japón. Me sentí Homer Simpson. El caso es que yo pensaba que ya estaba aprobado y que ya era mujer y ya está, pero no era así. A ver, yo no era ningún experto en el asunto. Yo iba donde me decían que tenía que ir y ya está. Ahora, para conseguir el DNI era otra cosa distinta. Entonces, entre unas movidas y otras, entró en vigor la ley trans de Irene Montero y tuve que ir a ratificar dos veces. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Qué te parece a ti esta ley de la 423? Yo no voy a opinar. Yo no voy a opinar sobre el respecto. No voy a opinar. ¿Pero por qué no puedes opinar o por qué no...? Porque no debo. No debes opinar. Y no voy a opinar. Vale, vale. ¿A usted le parece bien? Porque por eso la usa. Sí, claro. Entonces, es suficiente. Yo no... no puedo. Tenía curiosidad por saber que... No puedo opinar. Lo importante es que la... quiera usar, la use. ¿En qué podría mejorar? No, no lo voy a decir. Pues una opinión, no sé. No, no, es que no puedo. Yo creo que podría estar mejor. Después de tanto tiempo que han tardado en cambiarla, que mucha gente que no podría estar mejor. ¿Crees que es necesaria la ley esta? Creo que todas las leyes deben regular las necesidades sociales. Uh-huh. Que para eso están, además. Pero creo que debería estar mejor redactada, pero es mi opinión personal. Sí, sí, claro, claro. Digamos que todo este proceso lo empecé con una ley, o gracias a la ley trans de Madrid, y lo acabé ya habiendo entrado en vigor la ley trans de Irene Montero a nivel nacional. Después de la segunda ratificación, en la que la jueza estuvo 20 minutos, por lo menos, interrogándome, comprendí en qué consistía el supuesto fraude de ley. Porque claro, esta misma ley prohíbe que cualquier tercero te diga a ti lo que tú te tienes que autopercibir. Está prohibido, de manera que no se puede demostrar si tú estás mintiendo o no, porque es una cuestión sentimental, de mi autopercepción. Este interrogatorio servía como declaración jurada. Me explico. Si tú quisieras aprovecharte de la ley trans para sacar ventajas económicas o de derechos ante la sociedad, no se puede demostrar que tú no te sientes como dices sentirte, de manera que la jueza te pregunta una serie de cosas y si tú mientes en tus respuestas, que quedan anotadas en su cuaderno, se supone que ahí estarías cometiendo el fraude de ley. No porque no te sientas mujer, sino porque has mentido en las preguntas que te ha hecho la jueza. A mí, por ejemplo, me preguntó una de tantas cosas si estaba involucrado en algún delito de violencia de género, en algún proceso judicial. Yo le dije que no, ni mucho menos. Pero si yo estuviera mintiendo y en realidad sí estoy metido en un jardín de ese tipo, estaría cometiendo un fraude de ley, o por lo menos así lo entendí yo. Independientemente de que yo me sienta mujer o no lo sienta, el fraude de ley se deriva a la declaración jurada de ese momento. Cuando recibí mi partida de nacimiento modificada, pedí cita en la policía para renovarme el DNI y fui a por él. A ver. Déjame. ¿Qué tal? Hola, a ver, dime, déjame algo para que te busque. ¿Mi DNI antiguo, se supone? Vamos, me has dicho que te habíamos llamado para... Sí, ahora mismo. De un cambio. Eso es, he cambiado de algunos unos datos. Me han dicho que ya estaba modificado, que ya me podía pasar a recogerlo. A partir de las 4, me habían dicho. Vine la semana pasada. ¿Qué has cambiado? El nombre y el sexo. ¿Vida? Sí. Vida Rodríguez Benito. Eso es. A ver, pues ya te tengo aquí. Javier Rodríguez Benito. Uh-huh. Fírmame otra vez aquí. Pones de perfil, lo ruedas directamente al otro extremo. Levanta, así. Es la contraseña de tu DNI electrónico. Ah, muy bien. Que corresponde al... al DNI que te estoy dando, ¿vale? Muy bien. Por si tuvieras otro sobre. Bueno, lo guardo por ahí. Genial. Índice derecho. Levanta.
izquierdo, levanta. Pues ahora, ahí tienes. ¿Anda? Está. Qué bonito, ¿vale? Es. ¿Me dejas hacerte una última pregunta? Sí. Por si acaso lo sabes. Yo ya oficialmente soy como figura en estos datos en España y en el resto de Europa y en Estados Unidos y demás. ¿Tú eres un español aquí en España? Ok. Cualquier cosa que consulte cualquier otro país en España, uh-huh, son esos datos que tenemos. Perfecto. Pero los tenemos a partir del día 6 de noviembre del 2023. Uh-huh. Muy bien. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Nada. Y ya está. Ya tengo mi nuevo DNI con mi nuevo nombre y mi nuevo sexo. ¿Y ahora qué? Existen otras acepciones de la locura coloquial y culturalmente aceptadas por la sociedad, como lo disparatado, lo paródico, lo distorsionado, lo tonto, lo incoherente, lo demencial, lo distópico, lo delirante, lo irracional, lo descabellado, lo ilógico, lo insensato, lo absurdo. Resumiendo, si alguien quiere cambiarse de sexo en el registro civil, ahora, con la ley trans de Irene Montero, es mucho más fácil que como lo hice yo. Tome nota. Pida cita en el registro civil del municipio donde esté empadronado. Tiene que llevar partida de nacimiento, certificado de empadronamiento y el DNI, original y copia. Espere 3 meses para ratificar. Y luego 1 mes más para ratificar por segunda vez. En esa segunda vez es posible que la juez le interrogue, aunque esto de momento solamente está pasando en Madrid y en Canarias. Y después de ratificar por segunda vez ya puede usted pedir su nuevo DNI. ¿Y usted, señoría, se va a cambiar de sexo? Aunque la verdad no sé a qué sexo se va a cambiar con el aspecto que tiene. Bien, ¿por qué una persona querría hacer semejante locura? Pues si eres chica y te quieres cambiar a chico, para nada. Si eres chico y te quieres cambiar a chica, ganas derechos. ¿Qué tipo de derechos? Bueno, pues en internet hay una lista que detalla las diferencias de derechos entre mujeres y hombres en España. Como por ejemplo, derecho a incentivos a la contratación de mujeres sobre hombres con dinero público. 2. Derecho a un incremento en la pensión por número de hijos que empieza en un 5% por 2 hijos y alcanza hasta el 15%. 3. Derecho a ayudas al emprendimiento a las que los hombres no tienen acceso, solo para mujeres. 4. Derecho a una cuantía mayor por ayuda a autónomos si eres mujer que si eres hombre. 5. Derecho a acceso al empleo público con baremos físicos más bajos para mujeres. Y así hasta 496 hasta la fecha. Todas ellas con sus correspondientes enlaces. ¿Pero esto es verdad o se trata del blog de un racista, machista, fascista? ¿Quién podría decirme a mí, de verdad, a qué tengo derecho como mujer? Pues a mí se me ocurre que el Ministerio de Igualdad. Así que fui para allá. Hola, buenas. Hola. Sí. ¿A qué viene, caballero? No soy caballero, soy mujer. Ah, bueno, pues perdona, pues ¿a qué viene? Es que no puede acceder así libremente. Ah, pues vengo a buscar información sobre mis condiciones. No hay un punto de información como tal, ¿eh? ¿No hay punto de información aquí? No, en el ministerio no. O sea, no una oficina que te vengan y te atiendan y que te vayan a informar, no. ¿Ah, no? No. ¿Y dónde puedo conseguirlo? A través de la página web. Aquí solamente visitas concertadas. ¿Aquí solo es visitas concertadas? Correcto, sí. ¿Ah? Porque tienes una cita con algún funcionario que te ha citado. ¿Ajá? O porque tienes un trámite con una persona del ministerio que te ha citado. Pero no hay una atención al público abierta, no. Como tal, no. No la hay, ¿eh? No, no hay una visita al público como tal. Interesante. Te lo agradezco. Venga, vaya muy bien. Hasta luego. No me dejaron pasar, no me dejaron pasar, y eso que le dije al segurata que era mujer. No está abierto al ciudadano, las personas no pueden entrar, está prohibido. Solo puedes entrar si alguien de dentro te invita. ¿Y dónde puedo ir yo entonces a preguntar esto? Como no sabía dónde podía ir, pues miré por internet y encontré una cosa que se llama Instituto de la Mujer. Y vi que había varios. Este está cerrado, este pone no sé qué del Ministerio de Igualdad que no me han dejado entrar, así que este es el ganador. Además tiene una buena reseña. Buenos profesionales, buen trato, buen método. Hola, everyone. He venido al Instituto de la Mujer de Atención y Orientación a las Mujeres y me he encontrado con este panorama. Os lo voy a enseñar. Esto está cerrado, tío. No hay nadie dentro. Está cerrado. No sé si veis ahí
estaba cerrado. Pero cerrado, abandonado. Y no debe ser hace mucho, porque tienen ahí una foto gigantesca de lo que parecía ser la selección femenina de fútbol, cuando ganó el Mundial. Pues nada, tendré que ir al otro Instituto de la Mujer. También con una reseña cojonuda. Muy amables, me ayudaron con la presentación de unos documentos. Sí. Hola, buenas. Venía a solicitar un poco de información. Sobre... yo es que hace poco que me he cambiado de sexo en el registro civil y quiero saber qué... no sé, qué tipo de condiciones tengo ahora. Pero si alguien me puede ayudar. Hola, ¿qué? Sí. Información que es gratuito y ahí ya indica. Ah, sí, no puedo atenderme nadie entonces. No, nunca han atendido. Ah, no se atiende aquí. Telefónica. Ah, okay. ¿Y no hay otro recinto en el que yo pueda y que alguien me atienda para? Pregúntalo allí y luego le dicen dónde puede ir. Ah, vale, perfecto. Muy bien. Oye, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, chao. Me dieron un teléfono. Un teléfono. Tampoco tienen atención al ciudadano. Ni a la ciudadana. Con toda la pasta que tienen destinada a esto, no tienen un servicio presencial de asistencia al ciudadano. Pero sí tienen otros dos institutos para la mujer, uno cerrado y otro abandonado. ¿Esto es absurdo o no es absurdo? Pues nada, cuando llegué a mi trastero, pues llamé al teléfono que me dieron. 191. Información gratuita de Orange. El número marcado no existe. Por favor, compruébelo y marque de nuevo. Ha llamado usted al Servicio Gratuito de Información General sobre Derechos y Recursos para las Mujeres y Víctimas de Discriminación por Razón de Sexo del Instituto de las Mujeres, servicio cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Por motivos de seguridad, su mensaje será grabado. Si desea información sobre las condiciones legales de este servicio, marque o diga 1. En otro caso, espere. Instituto de las Mujeres, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Mira, estuve el otro día ahí en el Instituto de las Mujeres, pero me dijeron que no atendían al público, entonces me dieron este número para llamar. Eso es. Mira, te cuento mi caso. Yo hace poco, el 23 de noviembre aproximadamente, me dieron ya el DNI con el cambio de sexo registral. Entonces, yo ahora en el DNI aparezco como mujer, cosa que antes no era. Y quería saber, pues eso, qué tipos de derechos o prestaciones puedo tener por ser mujer. Depende, dependiendo de su situación personal, es decir, no sé exactamente a qué se refiere, con qué tipo de derechos. ¿Se tiene un documento legal? Sí, sí, así es. El documento legal aparece como mujer, quiero decir, pero eso ya sería, claro, yo pensaba que si se estaba refiriendo a algún tipo de ayuda económica, derecho laboral, etcétera. Iba orientado un poco a lo que dices tú, lo de las ayudas económicas y demás, porque yo había escuchado, no sé hasta qué punto es verdad, por eso llamo, para que me aclare, que yo voy a darme ahora de alta como autónoma. Entonces quería saber que si existe, por el hecho de ser mujer, algún tipo de prestación, algún tipo de ayuda que yo pueda pedir. Sí, por parte del Instituto de las Mujeres, a nivel estatal, está el programa de apoyo empresarial a mujeres, el programa PAEM. Vale. Se hace en colaboración con las cámaras de comercio que se adhieran a este plan. Lo que van a hacer es ayudarle a hacer el plan de viabilidad. Con ese plan de viabilidad va a poder acudir a Microban, solicitar un crédito de hasta 30.000 euros sin necesidad de avales, a devolver en 6 años. Habría que ver, ya le digo, con su comunidad. Eso respecto a lo que es el Instituto de las Mujeres. Si viviese en un entorno rural, también está el programa Desafío Rural. Se podría poner en contacto con dicho programa. Y luego ya sería cuestión de ver en las comunidades autónomas. Comunidades autónomas pueden tener ayudas específicas para emprendimiento para mujeres. La propia Cámara de Comercio seguramente que le pueda informar, o ya el organismo de igualdad de la comunidad autónoma. Y alguna pregunta más antes de que te cuelgue, ya rápidamente, sin molestar mucho. No, dígame. Vale. A ver qué se me ocurra.
Ah, pues ahora no caigo, no sé. Bueno, supongo que en estos sitios cuando llame me podrán también asesorar de alguna forma. En estos dos sitios sobre las ayudas para el emprendimiento. Vale, ah, sí, ya me acuerdo. Porque sí, me habían dicho que... Es que yo tengo 41 años y no sé si es tarde, porque me han dicho que las ayudas son entre 30 y 35, 25, 35 años o algo así. No, el programa PAE no. Ah, vale. El programa, puede haber otras ayudas específicas para esas edades, para menores de 30 años. Pero esos son otro tipo de ayudas que puede haber, igual que puede haber ayudas o bonificaciones a la seguridad social, por ejemplo, para contratar a mayores de 55. Ah, vale, ok. Pues ahí es una ayuda específica para ese colectivo, para mayores de 55 o para menores de 30, por ejemplo. Pero esos son, cada ayuda en concreto habría que ver qué condiciones marca. Pues en este caso, por ejemplo, el programa PAE, una de las condiciones es ser mujer, no marca ningún tipo de edad. Vale. Así que le van a ayudar a hacer ese plan de viabilidad. Oye, te lo agradezco muchísimo. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias a ti. Una breve encuesta de 3 preguntas de valoración del servicio y cualquier cosa, si le surge ahora cualquier otra cuestión o pregunta, nos puede llamar. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Venga, hazme la encuesta, que te voy a poner 10 centavos. Bueno, se la paso, de acuerdo, es una encuesta automática. Vale. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Chao. Bueno, por lo menos me han reconocido que tengo los mismos derechos que cualquier otra mujer. Pues empecemos a hacer cosas de mujeres. Podría meterme en algún equipo femenino de deporte. Ya ha habido casos de mujeres trans en los deportes, incluso en los Juegos Olímpicos. Como la pesista Laurel Hubbard. ¡Qué pelazo! O la nadadora Lia Thomas, que pasó de ocupar el puesto 65 en la categoría masculina al primero en las 500 yardas estilo libre femenino. Y en las 200 yardas estilo libre, Thomas pasó del 554 en hombres al 5 en mujeres. Ni siquiera se tapa los genitales al cambiar. Vamos, que tiene una miembra que les entraba a la tos. A tos y a toas. También tenemos el caso de Alex Alcaide Santos, una jugadora trans de fútbol que en su debut como delantera consiguieron ganar al equipo contrario 23-0, nada más. Pero no lo voy a hacer porque seguramente en la forma en la que estoy seguiría siendo la peor de todas. Y paso a hacer el ridículo, como usted comprenderá. Sí, sí, en cualquier deporte. ¿Y si digo que quiero ser policía o guardia civil? Las pruebas para las chicas, las físicas, por lo menos son más fáciles que para los chicos. Y además se ve que les mola este rollo. Hola, soy Ethan, soy guardia civil y soy transexual. Hola, soy José Pedro, guardia civil y homosexual. ¡Orgulloso de nuestra diversidad! Bueno, con sinceridad creo que también suspendería las pruebas. Pero lo peor no es eso, es que ni siquiera me dejarían presentarme. Por la edad. El día que sea legal de autopercibirse con la edad que te dé la gana, pues ya veremos lo que hacemos. De momento. Pero no, necesitaba algo más fácil, pero que demostrara igual el absurdo. Podría ir a un baño de mujeres, por ejemplo. Lo que pasa es que no les suele importar, porque simplemente creen que me he confundido de baño y ya está. Lo sé porque es al baño al que voy. Y ya he ido muchas veces. Y de repente se me ocurrió. ¿Y si me apunto a un gimnasio y digo que quiero usar el vestuario femenino? Que no, señoría, que no hice eso. Que no hice eso. Que no, señoría, que yo no me aproveché de esas ayudas para ganar dinero. Que no fue así. Es cierto que me gasté el dinero, pero yo no cometí ningún fraude para conseguirlo. Luego se lo aclaro, déjeme terminar la historia. Imagínese, señoría, que usted trabaja de cara al público y de repente a lo lejos ve que se va acercando poco a poco la locura. Bueno, la verdad es que usted trabaja de cara al público y tiene que ver esto a diario. No es un buen ejemplo. Imagínese a alguien normal. Simpático, inmerso en su rutina, alguien que aparentemente tiene su trabajo bajo control, y un buen día, sin saberlo, entra por la puerta una grandísima prueba que le tiene preparada el destino, que debe enfrentarse cara a cara a la locura. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué haría esa persona? Lo primero es que va a sentir una enorme sensación de incomodidad. Porque eso es lo que provoca sentirse invadido por la locura. Cuando viene desde fuera y no te pilla preparado. Incomodidad. Y esta incomodidad, dependiendo de la persona, puede evolucionar en ansiedad, angustia, enfado o incluso violencia. Si te acabas sintiendo acorralado, por no hablar que luego pueda arraigarse en ti una conducta constante de estar a la defensiva. Pero por otra parte, normalmente combatimos estas dosis de incomodidad con algo que se llama educación, que por lo menos nos permite fingir mantener la calma. Pero cuando el cuerpo empieza a activar las alarmas de la incomodidad y se protege con su educación como si fueran glóbulos blancos combatiendo una infección, hace que se provoquen unas reacciones muy interesantes en la persona.
incluso divertidas, porque le notas que está más concentrado en no ofender con sus palabras antes que en responderte lo que le has preguntado. Se traban, tartamudean, les entra la risa floja, intentan tener algún tipo de complicidad contigo para que te des cuenta de que a ellos no les importa que tú seas así. Y hay quien pueda preguntarse, ¿pero a ti no te da vergüenza ir a un gimnasio y preguntar si puedes usar el vestuario femenino? Y la respuesta es, en realidad no, porque el problema lo tienen ellos, no yo. Yo soy la incomodidad. Tendría que haberme puesto incomodidad de nombre en vez de vida, después de todo lo que vi. Pero no adelantemos acontecimientos. Yo soy una mujer ante la ley. Me apunto a un gimnasio y simplemente quiero utilizar el vestuario que me corresponde. Nada más. Hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, vale, dígame. Mira, quería saber, bueno, que me dieras un poco de información para este gimnasio y tal. ¿La primera vez que vienes por aquí? Vine hace un tiempo y tal, pero hace muchos años. ¿Hace muchos años o hace muchos años? Hace muchos años, sí. Bien, te voy a hacer una pequeña entrevista, ¿vale? Muy bien. ¿Te traes un poquito todo lo que tenemos? O sea, hace tiempo que no vienes, ¿no? Sí, mucho. ¿Haces deporte habitualmente? Sí. Bueno, deportista, hago deporte. Hago gimnasio, sí. ¿Eres menos de 45? Sí. ¿Vale? Eres una persona activa, te mueves, ¿no? Sí. Actualmente, ¿vale? ¿Estás inscrito en un centro deportivo ahora o no? ¿O haces trabajo con línea? ¿Estás un poco...? Estoy en uno, sí, pero me voy a cambiar. Vale, sí. O sea, estoy pensando, estoy buscando para... Sí, cambiar. Eso es. ¿Duermes bien habitualmente? Bueno. ¿A veces? A veces. Venga. Qué estresa. Estoy en déficit calórico, vale, una nutricionista y tal, y está muy bien. Sí, muy bien. Vida. 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 Sí, vida. ¿Sí? ¿Vida qué más? Vida Rodríguez. Te cuento. Sí. ¿Qué tenemos en la instalación? Vestuario en la planta baja, como siempre, baño turquesa una dentro de los vestuarios, y luego dentro del vestuario tienes una zona donde subes a la piscina, ¿vale? Ajá. Para que un poco lo tengas en cuenta. Quería preguntarte una cosa sobre los vestuarios. Bien. Porque yo estoy registrada como mujer. ¿Vale? Entonces yo tendría que ir al vestuario femenino. Al vestuario femenino, ¿vale? Bien. Sí, yo creo que si está registrada como mujer. Sí, además tengo aquí el DNI, o sea, vale, te lo puedo, te lo puedo enseñar. Vale. Yo entiendo que mi físico no acompaña, ¿no? Pero bueno, este es el. Bueno. Este es mi DNI. Vale. Prueba, vale. Que es mi nombre y mi. Vale. Entonces quería saber si había algún problema por eso, porque yo, es una de las razones por las que me estoy cambiando de gimnasio. Vale, porque tienes problemas. Claro. La vida. Se reía la mujer. Claro, ¿qué va a hacer? Le entraba la risa. Después de eso le costó retomar el hilo y seguir explicándome las características del gimnasio. Vale, a ver, en general no tendría que haber ningún problema. Que lo hable con el director, vale, más que nada, pero por ti, no por nosotros. Porque al final, pues bueno, por la gente que está en el vestuario, pues efectivamente tienes lo entiendo. Que dar explicaciones y tienes que tal. Yo lo entiendo. Ya, pues es una movida, ¿sabes? Pero bueno, yo voy a seguir dándote los precios. Bien. Y ya está, luego lo consultamos, pues bueno, yo, pero no por nada, sino va a ser por ti. Lo sé, sin problema. Es un rollo, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Eso es los vestuarios. Dentro del vestuario tienes una zona de, ¿vale? E insistí. Genial. Así que quieres que te envíe los precios. Sí, porfi, y una confirmación sobre lo que te he dicho, ¿vale? cuando se pueda, porque de verdad que es ya. Lo que más... Es lo que más te... Claro. Estás flipado, ¿verdad? Sí, tranqui. Perdón, no pasa nada. Ay, pobre. Bueno. No pasa nada. Ay, madre. Sin problema. Sí. ¿Cuánto tardaréis más o menos en darme una respuesta? Sí. Fue a llamar al encargado. ¿Cómo estás? Encantado, placer. Sí. Bueno, cuéntale, ¿vale? Sí. En el DNI tú apareces. Este es mi DNI. Vale. Nada.
el Menda mirando el DNI, flipando. Y la otra ahí por detrás, alargando el cuello, a ver, hostia, tío, esto es una movida. ¿Qué te cagas? ¿Qué coño hago aquí? Incomodidad. Vale. O sea que tú en el DNI ahí apareces todavía, ¿no? Esto, claro, esto es sexo femenino, sexo F es sexo femenino. Vale. Y mi nombre es Vida, que también me lo cambié. Pues te soy sincero, no, o sea, tengo que consultar si sabemos pues, el procedimiento, porque realmente ya me tuve de aspecto. Pues, lo entiendo. Ahí va a suponer un. Lo entiendo. Un revuelo, entonces no te sé decir ahora mismo el procedimiento, la verdad. Esto es discriminación. En realidad el procedimiento es el mismo que para cualquier otra mujer. Es decir, ninguno. Yo me apunto a un gimnasio y voy a mi vestuario. Se acabó. Por mucho revuelo que arme, no es mi problema. No debe haber ningún procedimiento especial para la gente como yo. Pero bueno, que tampoco nos vamos a poner quisquillosas. Que entendemos y sabemos el aspecto que tenemos. Y esto es algo nuevo para lo que la gente aún no está preparada y tal. Y lo comprendo. Ya está. Ya. Claro, es que digo, estamos los dos un poco así, digo. Claro, pues estábamos hablándolo porque no. Porque es que no, sí, claro. No os preocupéis, ¿eh? Entiendo, no, lo entiendo perfectamente. Ya lo sé, pero digo, pero la verdad. O sea, igual, me gustaría saber simplemente qué procedimientos tendríais a la hora de, si viniera alguien como yo. Claro. ¿Qué haríais? Claro. Lo que te digo, lo tengo que consultar con compañía, a ver si hay un procedimiento establecido o si no, que lo establezcan. Hoy en día es algo que puede pasar en cualquier momento, en cualquier momento. Así es. De la compañía, que son 20, o sea que déjame tus datos. Sí, yo ¿vale? Tengo. Ah, los tienes. Los he grabado, le he mandado los datos, ¿vale? Y ya. Vale. Y bueno, la respuesta te llamo y te digo. Oye, muy bien. ¿Vale? Si podéis mandarme un WhatsApp en vez de llamarme, porque normalmente estoy en. Sí, exacto. ¿Vale? Y no suelo estar muy pendiente del teléfono, pero un WhatsApp o un mail que te deja o lo que sea. ¿Vale? Un WhatsApp o un mail sin problema. Genial. ¿Vale? La verdad es que la chica era un encanto. Pues nada. Oye, eres un encanto. Muchas gracias. De verdad. No se lo digas, que se lo va a creer. Sí. Es que de verdad. Ha sido muy bien. Pues, muchísimas gracias. Cuando pueda, te digo algo, ¿vale? Hecho. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, no pasa nada. Dejemos que lo maduren, que hablen con sus superiores o con quien tengan que hablar y que me llamen cuando estén preparados. O que me manden un mensaje o un mail o lo que sea. Que se pongan en contacto conmigo de alguna forma. Y ya está. Pero mientras tanto yo, pues seguí buscando. Y claro, como vi que un gimnasio mixto tenía estos problemas para que una mujer con mi aspecto utilizara los vestuarios de chicas, pues me pareció que tenía que buscar un lugar en el que yo no tuviera que elegir, que me sintiera cómoda, que me aceptaran tal y como soy, como una más, y que entendieran mi situación sin tener que dar explicaciones. Así que fui a apuntarme a un gimnasio solo de mujeres. De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo, sí, sí. Todas las mañanas llega los violadores a la calle en plan, esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Quería información sobre este gimnasio. Vale, ¿ya para ti? Sí. ¿Qué color es? ¿Eh? Yo estoy registrada como mujer. Sí. Incomodidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es la directora, ¿sí? Le tenemos que dar cita con ella, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿esta tarde se puede acercar? No llevaba ni 30 segundos allí, ya me querían llevar al despacho de la directora. ¿A qué hora sería? Pues ella yo creo que estará entre las 4 y las 8. ¿4 y 8? Sí. Cuando me digan esa genial. Hora, ¿vale? ¿Hay algún problema? No, pero... Incomodidad. Quiero citarle con la directora. Genial. ¿Vale? ¿A qué hora vendrá para decirse la... Sobre las 6 y media. Perfecto. ¿Puede ser? Muy bien. Pues. Gracias. Hasta luego, chao. Vida. Rodríguez. Gracias. Hasta luego. Pues nada, a esperar a que llegue la tarde. Esto es como chiste irónico experto
para las locas del Ministerio de Igualdad. Hola, buenas. Muy bien, tenía una cita con la directora. Sí, a las 6:30. ¿He llegado bien? Vida. Hola, ¿qué tal? Sí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me he informado a la compañera que me ha pedido información este mediodía. Uh-huh. ¿Vale? Y como que es una delegación, pedirle el DNI. Uh-huh. Vale. Incomodidad. ¿Has estado alguna vez en algún club femenino? Sería la primera vez. Muy bien. Vale. Antes de darte de alta, no sé para cuándo le gustaría comenzar. No lo sé. Me gustaría primero pues que me explicaras un poco cómo son las instalaciones y demás, porque me estoy cambiando de gimnasio. Yo estaba en otro gimnasio, pero resulta que estoy teniendo problemas por el cambio que he hecho en el DNI. Y pensé que en uno donde hubiera solo mujeres, pues me entenderían más en la situación en la que estoy, pero no sé. Vale. En este caso, Vida, yo lo único le informo que, bueno, es que sabe que al ser un club femenino, quizás el impacto que pueda tener en el vestuario, no sé si le podría hacer sentirse cómoda o no. Por lo tanto, yo lo que intento es que no se sientan incómodas los demás. Uh-huh. Ya me puedo imaginar. Incomodidad. Porque a mí me da igual, en un momento dado. Pero yo entiendo que las demás sí que se pueden sentir, pues claro, yo sé el aspecto que tengo. Pues es uno de los problemas que estoy teniendo en otros gimnasios y en otros sitios al donde voy. Sabrás que sacaron una ley, que es la ley trans, popularmente conocida como la ley trans, en el que cualquier persona puede ir al registro civil a cambiarse de sexo. Sí. Y es lo que he hecho yo. Entonces, al cambiar mi sexo en el DNI, de masculino a femenino, pues claro, yo ya tengo, se supone, o debería ser así, que acudir a los sitios donde me corresponda, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Entonces, sigo entendiendo que esto puede ser una, no sé, un poco inconveniente para algunas personas, pero quería ya saber qué protocolos tienen ante una situación como la mía. O vale, en este caso sí que nos gustaría, Vida, poder verificar que su DNI es auténtico. Sí. Una sencilla razón, y es que hemos tenido, bueno, un caso en el cual pues ha sido un turbulento. A las 2 semanas de aprobarse la ley trans de Irene Montero, llegó un guarro que se había enterado de esta ley, se hizo un DNI falso y dijo: me voy a meter aquí en el gimnasio de las tías a ver qué pasa. A las 2 semanas. Ni una noticia por televisión, ¿eh? Eso lo que me hace pensar es que han tenido más casos en otros gimnasios parecidos a esto. Pero como nadie se ha enterado, obviamente era falso el DNI. Porque en 2 semanas no te da tiempo a hacer todo el proceso. Porque tienes que llevar toda la documentación entre que pides citas y la de Dios. Tienes que esperar 3 meses para la primera ratificación y otro mes para la segunda. Se te lleva casi 9 meses toda la historia. Pero claro, ¿el gimnasio qué sabe? Saben que se ha aprobado una ley que te permite cambiar de sexo en el registro, pero no saben cuánto tardan. Entonces, no queremos vernos en esta situación ni para nosotras, para el club, para la socia, ni para usted, ni una situación que pueda resultar más incómoda para todos. Entonces, sí que nos gustaría poder verificarlo, si usted decide que quiere formar parte del club, pues poder verificar que... ¿Cómo lo verificamos? Pues no lo sé, yo tendría que hacer la consulta a nuestro despacho de abogados, porque la verdad que ahí sí que no lo sé. Sé todo lo que dice la ley, ¿no?, y todos los derechos que tenemos todos y todas. Pero esta parte la desconozco, entonces sí que es cierto que tendríamos que consultar a nuestro despacho de abogados, pero bueno, esto sería cuestión de 2-3 días, para el martes mismo quizá podríamos tener la respuesta. Vale. Puede llamar a la policía si quiere y comprobar que... No sé cuál es el procedimiento, la verdad. Yo tampoco lo sé, pero vamos, que el DNI es auténtico, por supuesto. Porque, bueno, pues a raíz de salir esta ley, pues sí que es verdad que hemos tenido un caso que nos ha ocurrido esto, que hemos presentado un DNI falso. Al final, pues nosotras siempre cogemos el DNI de la socia, lo juntamos en su ficha, o sea que esto se hace con todo el mundo. Sí, lo entiendo. A veces pasa pues que alguien trae un DNI que no es el suyo, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente por esto sí que preferiríamos hacer la comprobación. Yo le muestro el club, le explico las condiciones de inscripción y demás, y luego pues ya decide. Muy bien. ¿Y le parece? Me enseñó el club. Muy bonito, por cierto. Lo que pasa es que aquí la gente se toma las cosas como demasiado bien, ¿no?
O sea, ¿nadie pone ninguna traba en esto? ¿De repente esta locura de ley y a nadie le importa? ¿A todo el mundo le da igual? ¿Se lo zampan y ya está? ¿De verdad es normal que alguien con mi aspecto se apunte a un gimnasio solo de mujeres? Así que pregunté. ¿Crees que aquí encontraremos problemas también, no? ¡Incomodidad! Me creo que sí. ¿Por qué es eso? Exclusión de mujeres y al final el concepto de la mujer en su cabeza es el que tiene, eso no se puede obviar. Vamos. ¿Estarías más cómoda si no vengo? Incomodidad nivel, yo qué sé, tío. Ragnarok. Si me eres honesta, te lo agradezco. Puedo decidir, vida. Hombre, sí, pues sí puede, eres la directora. Sí, pero no es una cuestión, yo no puedo, si hay una ley que dice que esto es así. Pero evidentemente creo que yo he tenido en club mixtos tanto chicos como chicas con cambio de género y no he tenido problema en los vestuarios. Porque si de repente vinieran más gente como yo, ¿no perdería un poco quizá el sentido que tiene el ser un gimnasio exclusivo para mujeres? ¿O que las personas que vengan aquí podrían decir, ahí va? La verdad no lo sé, es que al final es que ahora es así y las personas que vivimos tenemos que preparar, ¿no? para este cambio. Es obvio que no estamos preparadas ni preparados porque no hemos vivido en un cambio así. Yeah. Efectivamente, si esto se hace como un club exclusivo femenino es porque tiene esa finalidad, ¿no? Que la mujer se sienta en un ambiente relajado, tranquilo. O sea, al final la mujer que decide venir aquí es porque sabe que está entre mujeres y, uh-huh. y quiere esa comunidad. Yeah. ¿Pero qué puede pasar? No lo sé, sinceramente. ¿Estás preocupada por ello? Yo tan solo le comentaba esto, que es cierto que a los 20 días apenas de salir esta ley, tuvimos una persona que quiso hacer un uso fraudulento de esta situación. Esto a nosotras nos preocupa, claro, nos preocupa cometer este error, uh-huh. por lo que puede llevar esta situación de incómoda para todos y para todas. No podemos hacer otra cosa, ¿no? Entonces hago la consulta al abogado, al despacho de abogados el lunes, que bueno, me digan cuál es el procedimiento y ya está, uh-huh. y no tenemos más. Te lo agradezco mucho. La semana que viene, espero que para el martes. En cualquier caso, si el martes, por lo que fuera, no me han dicho nada, yo le llamaría igualmente. Uh-huh. Si la respuesta es negativa, pues también me gustaría saberlo. No, yo le llamaré en cualquier caso. Muy bien. Oye, ha sido muy, muy amable, de verdad. Bueno, gracias. De verdad, de verdad. Gracias, un placer. Bueno, espero la llamada entonces. Vale, gracias. Que tengáis buena tarde. Chao. La mujer era una profesional del carajo. A pesar de lo incómodo de la situación, señoría, créame, incomodísima situación, nunca perdió las formas, no dejó mal al club del que era directora, protegió a las socias y su intimidad, y además intentándome ayudar. O sea, un 10 por esa mujer. Ese club está en buenas manos. Eso sí, tienen que comprobar si mi DNI es auténtico, porque un guarro falsificó un DNI y fue a intentar apuntarse a un gimnasio solo de mujeres. Ahora, buenas noticias para ese guarro y para otros guarros que haya por ahí. Podrán ir ellos mismos a cambiarse de sexo en el registro y tendrán un DNI auténtico. Y al gimnasio no le quedará otra que aceptarles. En fin, una vez más, nos toca esperar a que hablen con los abogados y les den una respuesta, así que pues nada, si le soy sincera, yo no sé si estaba haciendo algo mal, ¿eh? Yo no sé si esto se puede considerar una discriminación, no sé si es el procedimiento correcto a la hora de actuar cuando ven a alguien con mi aspecto, o también debido a las situaciones que ellas han vivido, claro, de usos fraudulentos de esta ley y demás. No sé si es entendible, no sé si es denunciable, pero yo lo que creía es que todavía no estaba yo muy puesta en los derechos que yo podía llegar a tener como mujer. Así que, para salir de dudas, se me ocurrió que podía ir a una asociación pública solo para mujeres que me pudieran orientar un poco. De todas las que había en Madrid, encontré una que en la página web ponía para todas las mujeres de la Comunidad de Madrid, y el todas las mujeres lo rodeaban con un círculo para enfatizar que es para todas las mujeres, ¿no? Y dije, bueno, pues allá que voy. Pensé, pues yo creo que esta es la correcta. Y cuando fui, lo que me encontré, la verdad es que para ser una asociación que recibe dinero público, la manera que tuvieron de tratarme, me lo esperaba, pero no me lo esperaba. Eres la razón de la más hermosa locura.
tu figura situada en el más alto pedestal. Dueña de las palabras que pronuncian las más traviesas y juguetonas lenguas. Divino estandarte de lo secreto y prohibido, y del juego limpio, a veces. Cuando las reglas y la lógica dejan de existir, apareces para vestir de color de sentido común la realidad. Abres las alas y triunfas con tus condiciones, no con las mías. Maestra dejándome en ridículo, te atribuyo las cualidades que siempre había soñado. Quiero ganar para gustarte y quiero ganarte para gustarme yo. El mundo es por fuera lo que tú sientes por dentro. Por ti existe sacrificio. Por ti existe amor. Por ti existe vida. Hola, buenas. Hola. Es la asociación. ¿Sí? Me gustaría recibir información. Sí, sobre por correo electrónico, de folleto. Bueno, quería, si tienes algo de tiempo, me gustaría que me contaras un poco. Que... Un poco, pasa. Vale. No tengo mucho tiempo, pero bueno. Vale. Puedo contar un poquito. Es una asociación de mujeres, tenemos 31 años en el distrito. Y bueno, tenemos atención psicológica y actividades y talleres. Ajá. Todo para mujeres. Ajá. Y nada, tenemos una pequeña subvención del Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Y eso, llevamos 31 años, o sea que algo bueno estaremos haciendo. Bien, vale. Mira, es que te cuento un poco mi caso rápidamente, ¿vale? Porque si no tienes mucho tiempo, pues te lo digo. Mira, yo me cambié de sexo hace poco en el registro civil y ahora figuro como mujer, ¿vale? Entonces estoy yendo a algunos sitios donde se supone que solamente son para mujeres, pero estoy recibiendo mucha... Es que... discriminación por ello. Sí, entre otras cosas, gimnasios. Estoy yendo a gimnasios y, bueno, de hecho, todavía no me dejan apuntarme porque tienen que llamar a su, a su jefe, y ese jefe llama a otro jefe y, uh-huh. Y bueno, me dijeron, esto fue la semana pasada, y resulta que, bueno, pues todavía no me han llamado. Me dijeron, bueno, te llamaremos en cuanto podamos y tal, pero claro, yo estoy viendo que están... Ya, es un tema muy delicado. Intentando... Obviamente tú no eres mujer. Flipo. Hombre, aunque pero... te sientas mujer, no eres mujer como género. Ajá. Entonces, obviamente, en sitios solo para mujeres es normal que no te estén... Que de momento, además, todo este tema es muy delicado y todavía hay mucha... mucha gente que no lo entiende o tampoco las normativas de las leyes están muy, muy depuradas. Ajá. Entonces, obviamente, nosotras tampoco te admitiríamos como mujer. Ah, no, ¿eh? No. ¡Hala! Más claro no me lo puede decir. Una asociación que recibe subvenciones de la Comunidad de Madrid, en cuya página web decía bien clarito que era un espacio seguro para todas las mujeres, y el todas así rodeado con un círculo, no me aceptan a mí como mujer. A pesar de que estoy con el DNI... Claro, es que ya te digo que es un tema muy delicado. Claro, esto sería un tema de tratar en la Junta Directiva y que se valorara, pero en principio creo que no. Otras, porque muchas de nuestras mujeres tampoco lo entenderían. ¿Sí? Ya entiendo. Entonces... También es que había visto vuestra página web, ponía para todas las mujeres, y además estaba ahí... Pero obviamente... el que tú te inscribas como mujer no significa que seas mujer. ¿Y qué significa ser mujer? Pues primero, genéticamente somos diferentes. Ajá. Entonces, pues... No estoy juzgando, ¿eh? No, yo respuesta. Tampoco te voy a juzgar. Solamente... Es un tema que tampoco tengo muy claro. Vale. Es un tema que es muy reciente y que incluso a nivel legal todavía tampoco está muy... Ajá. Muy identificado ni muy trabajado. Yeah. Entonces, pero obviamente, de entrada, las mujeres que vienen aquí les chocaría muchísimo, no lo entenderían. Yeah. Entonces, yo entiendo que en muchos sitios también te pongan pegas. Pero claro, pero respecto a la ley, ¿no?
No conozco la ley en profundidad, ajá, o sea que no te puedo decir nada al respecto. Vale. Simplemente te digo lo que en apariencia se vería, sí, y okay, lo que interpretarían las mujeres que vienen aquí, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, es un tema, te digo, delicado, o sea que tampoco soy una experta ni tampoco es que no, pero me alegro mucho que me des, claro, tu opinión, ¿eh? Y de verdad que no vengo ni a juzgar a nadie ni a, uh-huh, ni a crear incomodidades a nadie, o sea, de verdad que vengo a buscar información y ya está, o sea, uh-huh, y si me das tu opinión me parece genial sobre el asunto. Es más, como bueno, he escuchado a Irene Montero decir también que una mujer es aquella persona que se sienta mujer y ya está. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No, no estás de acuerdo con eso, ¿verdad? No, porque yo me puedo sentir un perro y no soy un perro, obviamente. Entonces no estoy de acuerdo con ello. O sea, creo que hay otras connotaciones que identifican a una mujer y un hombre, principalmente genéticas. Ajá. Otra cosa es que tú digas, yo tengo, o sea, he nacido hombre, pero yo realmente me siento mujer y tengas un cambio de sexo. Eso uh-huh, lo puedo entender. O sea, pero lo otro no. Ya. Lo siento, pero no lo entiendo. Eso es mi punto de vista. Muy bien. No es el de la asociación. No sé cuál sería el de la asociación, vale, al respecto, pero el mío es ese. Quería saber si la asociación tiene algún vínculo con Unidas Podemos. ¿Tiene algún vínculo con ellos? No, somos una asociación libre de política, okay, religión. Aquí vienen mujeres de todos los partidos políticos. Okay. Sin ningún tipo de idea política. Vienen mujeres religiosas y mujeres que no lo son. Muy o bien. Sea, se admite a todo tipo de mujeres. Muy bien. Estamos libres de temas políticos. Es que he visto que también, como eran los mismos colores, digo, a lo mejor tiene algo que ver no, con... No, el morado es por el feminismo. Vale, no es por el... No, tiene nada que ver con Podemos. Hay mujeres que eran de Podemos o no, otras del PSOE, otras del PP, o sea No miráis eso aquí, ¿no? O sea, no pedís carné de... No pedimos carné de afiliación a ningún partido ni a ninguna religión. O sea, que estamos abiertas a... Genial. Joder, pues me alegro mucho. No puedo ayudar mucho más, pero... No, ha sido genial, de verdad. De verdad, porque buscaba información sobre el asunto y no que te quería molestar mucho más. Claro, ya. Pero que, de verdad, ha sido muy amable, de verdad. Bueno, pues nada. Gracias por la información. Gracias. Venga. Hasta luego. Chao. Esto que me ocurrió es para analizar, ¿eh? ¿Quiere analizarlo conmigo, señoría? Analicémoslo juntos. Una asociación solo para mujeres que recibe dinero público me ha dicho a la cara que no me aceptan porque no soy mujer, a pesar de tener un DNI que lo acredita. Es decir, de momento, son las que más me habían discriminado de todos los sitios a los que había ido. El sitio que se supone que yo tendría que sentirme más protegida es donde más me han discriminado, diciéndome que yo no soy una mujer por mucho que me sienta así. Y haciendo la comparación de yo puedo percibirme un perro, pero yo no soy un perro. ¡Al loro! El cuidado que han tenido los gimnasios privados a la hora de hablar conmigo y el sopapo de realidad que me ha dado una asociación solo para mujeres que recibe dinero público y que se supone que tendría que ayudarme con el tema de la discriminación que he sufrido por parte de esos gimnasios. Me dice que es normal que no me acepten, porque ellas tampoco me aceptarían. Por eso le dije, señoría, que la manera que tuvieron de tratarme, por un lado me lo esperaba, pero por otro lado no me lo esperaba. Me lo esperaba porque la lógica te lleva a pensar que la gente va a utilizar el sentido común a la hora de enfrentarse a esta situación. Y el sentido común es, efectivamente, decir, señor, usted no es una mujer, por favor, respétese un poco y respete a los demás. Pero lo que no me esperaba es que este sentido común lo fuera a tener una asociación solo para mujeres que utilizaba como color corporativo el morado del feminismo. El mismo feminismo que ha sacado esta ley. ¿Lo que hacen es legal? ¿O es que están tan convencidas del poder que tienen y que reciben un buen dinero en subvenciones que pueden permitirse el lujo de tratar a la gente como les da la gana? Y saltarse las leyes. Unas leyes que en principio son ellas las que lo avalan. No entendía nada. Vamos, a mí me encaloman por gastarme un dinero público que conseguí de forma legal y esta asociación por discriminar a la gente como yo siguen recibiendo subvenciones como si no pasara nada. ¿Y si voy a una asociación solo de mujeres pero que sea feminista y progresista para que me ayuden con esto? Con los dos gimnasios y esta asociación. ¿Me van a ayudar o tampoco me van a aceptar por mi aspecto? Mucha gente no sabe que las subvenciones vienen con condiciones. Si cumples con lo que te exigen, las recibes. Y para demostrar su cumplimiento, se promocionan. Ojalá te mueras. Puta, vete a tu país. Chupapollas. Das asco, Charo. Menuda ridícula. ¿Y tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Estás con la regla, ¿no? Estás loca. Eres una histérica. A las locas se las viola. Se te pasó el arroz. Solo tienes una neurona. No discuto con mujeres. Calladita, estás más guapa. Eres una pedazo de puta. Se acabó. Sí. ¿Qué tal? Buenas. Sí, bueno, pero es creo que es aquí donde voy, la Asociación de Mujeres. Sí, es aquí, ¿verdad? Sí. Bien, pues quería si me podías dar algo de información sobre... ¿Sobre lo que hacemos? Claro, vale. Claro. Mira, es que te cuento, te cuento un poquito el rollo. Yo hace poco me cambié de sexo en el registro de civil, uh-huh. ¿Vale? Ahora figuro como mujer en el DNI. Uh-huh. Entonces estoy yendo a ciertos sitios donde estoy encontrando muchos problemas para que me acepten. Ajá. Y quería saber si teníais alguna respuesta de por qué. Por ejemplo, estoy yendo a gimnasios, dicen que tienen que hablar con su superior, ese superior me dice que tiene que hablar con otro superior, me dicen que me espere, que todavía no me pueden dar una respuesta. He estado en otras asociaciones de mujeres, me dicen, es que aquí no te podemos aceptar por tu aspecto, y quería saber cuál es el punto de vista de esta asociación. A ver, nosotras estamos atendiendo en empleo. Sí. En la búsqueda activa de empleo, o sea, tenemos trabajadora social, tenemos psicóloga, ¿vale? Y luego tenemos en otro local atención víctimas de violencia de género, ajá, ¿vale? Con atención a ellas y a sus hijos, sí, psicológica, abogados y trabajadoras sociales, ajá, ¿vale? Y prostitución también se toca un poco. Ahora mismo no estamos muy centradas en otros años, sí que ha habido, porque esto va por subvenciones, ¿vale? Vale. O sea, tenemos subvención para por atender a mujeres inmigrantes con pasaporte algunos años, y otros años no se puede atender con pasaporte, ajá, dependiendo de quién financie y que con qué condiciones, ¿vale? Ah, porque las subvenciones vienen con condiciones, claro. O sea, te doy tanto dinero, claro, si lo dedicas a... Presentas proyectos, entiendo, entonces pueden aprobarse o pueden que no se aprueben. Ah, vale, okay. Entonces, y además ahora en diciembre es cuando andamos un poco, pues, que acabamos de presentar, que hay algunas subvenciones que sí se aprueban. O sea, estamos ahí en ese periodo, ¿vale? De todas las ONGs o asociaciones... Estamos por ahí, a ver de qué dependemos para arrancar al año que viene, ¿vale? Este tema de las subvenciones es muy interesante, señoría, porque dependiendo para qué las utilices, te las conceden o no. Y además varía con los años. Y eso para mí es un poco extraño, ¿no? Porque si yo tengo una organización X de atención a las mujeres maltratadas, por ejemplo, me parece que es un servicio lo suficientemente relevante como para recibir subvenciones. Entonces, si yo recibo esas subvenciones para encargarme de ese problema en concreto, eso me permitiría, además, especializarme, profesionalizarme y ofrecer un servicio público de la más alta calidad. Pero si yo por vocación quiero ofrecer alguna ayuda social, pues claro, dependo de lo que quiera el Estado que yo ayude. Y a lo mejor no es la ayuda que realmente necesita el país, pero es la ayuda para la que hay dinero. Las subvenciones vienen con condiciones. El gobierno de España recibe dinero de Europa y Europa te dice en qué te lo tienes que gastar. Si no, no te dan ese dinero. Y hay que justificar que te lo estás gastando. Por eso cambian los motivos de las subvenciones. Pero esa organización no cambia. Cambian los motivos, pero no la organización. De forma que no son profesionales, en realidad. Y tampoco se sabe si atienden a las necesidades de ese momento. A las necesidades económicas sí, pero no a las necesidades sociales, que es para lo que sirve una organización social. Y es importante que quede bien claro esto de cómo funcionan las subvenciones, porque es una de las razones por las que yo he acabado aquí. Claro, yo quería saber si yo podría formar parte de esta asociación. Ajá, pues eso sería... Porque, a ver, yo soy trabajadora. Sí. O sea, yo estoy por contrato. Mm. Hay una parte... Entiendo que aquí atendéis a mujeres. Sí. ¿Yo podría ser atendida como mujer en esta asociación? A ver, yo por tu aspecto no te veo muy femenina. Pero tengo DNI femenino. Ajá. Es más, te lo puedo enseñar. Porque lo tengo aquí y quiero enseñarte. Pone sexo F, uh-huh, porque fui al registro civil a cambiármelo, porque, bueno, por la ley trans se puede hacer. Uh-huh. Entonces, quería saber si... Si necesitas en algún momento ayuda, ¿vale? Porque aquí, ya te digo que nos centramos en empleo, en este local, uh-huh, ¿vale? Con alta vulnerabilidad, ¿vale? Hay gente que viene
de calle, o sea, de, ¿sí?, que no tiene dónde dormir esta noche y se gestiona con el SAMU social. Ajá. Claro que eso también sería un punto, pero claro, yo viéndote como te veo, ¿vale? Sí. Te tendrías que ir a un albergue donde hay mujeres y a lo mejor sería un choque para las mujeres ver un hombre dormir, porque tu apariencia ahora mismo, yo te veo como hombre, ¿vale? Ajá, así es. Entonces sería un choque grande, sí, porque van matrimonios y no puede dormir el hombre con su mujer en un albergue de mujeres. Hay albergues para hombres y albergues para mujeres. ¿Y qué ocurriría si fuera yo allí? A ver, no necesito dormir en un albergue, ¿vale? Sí, eso sí, está sí, claro. Y solamente... además estás hablando conmigo, que soy la administrativa, que no tengo ni ¿Puedo hablar, ¿puedo hablar con alguien ahora aquí que me pueda orientar? Hace preguntas que yo incluso no sé responder, ¿vale? Pues no sé yo. A ver, no vengo a molestar ni a nada, ¿vale? Simplemente vengo a recabar un poco de información y entender un poco cómo funciona el tema, ¿vale? Te explico mi situación. Yo he ido al registro civil a cambiarme de sexo, ¿vale? Ahora yo soy una mujer. Estoy yendo a ciertos gimnasios a darme de alta como mujer y estoy teniendo problemas. Yo entiendo que es por mi aspecto físico, pero la ley no dice tal cosa. Quiero saber hasta qué punto yo tengo estos derechos. Es decir, es muy nuevo también, tenlo en cuenta que la sociedad, lo sé. O sea, si llevamos años luchando por unos derechos igualitarios, ¿no? Y nos está costando un triunfo porque la sociedad va a otro ritmo. Pues esto parece que es el definitivo, ¿no? Porque claro, ya. Sí, vale. Entonces ahí estamos perdidas. Yo te diría, podemos referirte a entidades como ¿sí? conoces, ¿sí? ¿vale? Donde tienen asesoría jurídica especializada, es donde mejor te pueden dar respuesta. Ajá. Pero claro, yo lo que quería saber es si yo aquí podría participar como mujer. Pues depende de los programas, claro. O sea, administrativamente, nosotras sí, hemos atendido a personas yo con podría, cambio de sexo. ¿Podría ser víctima de violencia de género, yo? No, estamos mezclando situaciones. Pero querría saberlo, si sería posible. Claro, es que la definición de violencia de género es una definición específica. ¿De hombre a mujer? De hombre a mujer, eso es. ¿Y yo siendo mujer podría ser víctima? En el Instituto de las Mujeres me dijeron que sí. En el caso de que yo tuviera una pareja hombre y yo tuviera alguna especie de, no sé, de conflicto con esa pareja hombre, ¿a mí me protegería también el derecho a la violencia de género o no? Al principio sí. Entiendo. Ahí yo te diría, es que a ver, no es, me parece que el tema lo suficientemente delicado. Ajá. Y profundo como para abordarlo aquí estando de pie, ¿vale? Vale. Y sin reflexión, o sea, a mí me encantaría que pudiésemos dedicarnos un rato a reflexionar y a argumentar. Pero entiendo que lo que tú nos planteas hoy no está relacionado con esta cuestión que me estás planteando ahora, ¿no? De cuestión de violencia de género. O sea, sí, exacto. Distintos. Sí. Entonces, he estado en asociaciones de mujeres también y he preguntado si podía formar parte de esa asociación como mujer. Ajá. Y me han dicho que no. Vale. Me han dicho no puedes, porque tu aspecto físico no lo contempla. Porque al igual que es lo que te ha pasado en el gimnasio, que también le he puesto el ejemplo del gimnasio. Pero tú tienes tu registro. Las mujeres. Sí, tengo aquí el DNI y... No, vale. Sí, se lo he enseñado a ella. Claro, para que vea que es claro, cierto. Claro. Y le he dicho, dice, no, aquí no te cogeríamos tampoco. Y además es curioso, porque en la página web, no voy a decir cuál es, pero en la página web ponía para todas las mujeres. Entonces entendía que yo ahí podría ir a preguntar y a claro, ver si podía formar parte de esa asociación. ¿Sabes lo que ocurre? Que esto también es una realidad. Las entidades sociales estamos especializadas en determinados colectivos. Las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad de la población. Bien. Pero dentro de nuestro campo de acción social o del campo del tercer sector, las entidades estamos especializadas. Igual que hay entidades, pues Cruz Roja, por ejemplo, sí que trabaja con diversos colectivos, ajá, ¿vale? Nosotras nos centramos en el trabajo y en el apoyo integral a mujeres. Luego hay otras organizaciones, sin ponerle nombre, ¿vale? Que se dedican a infancia, que se dedican a... Ajá. Entonces, si podamos apoyar en un momento dado, sí como entidad social. Ajá. Y porque al final la finalidad es ofrecer la información que la persona necesita, ¿vale? Uh-huh. Pero, por eso te refería antes a al final ya, lo suyo es que acudas a entidades especializadas porque es donde mejor te van a ofrecer esa respuesta. Ahí, ¿sí? Ahí me tendría la respuesta que... Bueno, no lo sé, espero que sí. ¿Entiendes que espero sí? Espero que sí. ¿Entiendes, o sea, que nuestra sí? Nuestra experiencia, vale, con otras personas que han tenido vinculación o tienen vinculación con entidades como
Entonces, es donde mejor te pueden atender. Muy bien. Nosotras te podemos orientar en cuanto a infancia, pero es que es como lo que me estabas planteando antes de la violencia de género. Ni son las formas ni son las maneras de atendernos aquí de pie, sin tiempo, para podernos sentar y ofrecerte una atención como te mereces. Lo entiendo. Es con entiendo. Calma, ¿no? Funcionamos con cita previa. Y no lo sabía, si no lo hubiera pedido. No te preocupes. Pero que al final lo que te quiero decir es que las entidades también nos regimos por unos requisitos administrativos. Ajá, okay. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, este año, que el año que viene ya veremos, hay programas dirigidos a mujeres migrantes. Ajá. ¿Se puede atender a mujer con DNI? No. Ya, ¿se puede atender a hombre con DNI o NIE? No. Ah, vale, ya entiendo. Entiendo, ¿vale? Cómo va. Entonces, okay. Así funciona el tercer sector. Vale, ok. Por eso, el redirigirte a un centro especializado con la temática, con tus circunstancias, con tu casuística, que te puedan atender en función de lo que tú necesitas. Muy bien. ¿Vale? Aquí otros años ha habido programas, hasta el año pasado, por ponerte un ejemplo, un programa que estaba dirigido a personas cuidadoras, hombres y mujeres, ¿vale? Que cuidaban de familiares en situación de dependencia, hombres y mujeres. Entonces, quiero decirte que depende del programa, se atiende a un perfil de persona beneficiaria concreta. Ya entiendo, y entiendo, esos entiendo. Programas van variando con el tiempo, dependemos de subvenciones públicas, van renovándose, normalmente anualmente, sí, o sea, pero no nuestra entiendo realidad nada. Va cambiando, es muy dinámica. Ya entiendo. ¿Vale? Que se puede atender, pues, por ejemplo, este año no, pero el año pasado sí. Ya entiendo, ok. ¿Vale? Y eso, pues, el año que viene, pues ya veremos todavía. No vale, ya lo comprendo, ok. Hay asociaciones que pueden ayudarte un año y al año siguiente no, dependiendo de las condiciones de la subvención. Vas un año a un sitio para que te ayuden. Al año siguiente, si vuelves a tener ese mismo problema, vas a ese mismo sitio y ya no te pueden ayudar. Si no te atienden desde... que me extrañaría, van a tener ya trabajada una relación de centro donde sí te van a poder atender. Hay que pedir cita para... ¿Sabes? Hay otra cosa que ha dicho ella que me ha parecido muy interesante, porque hablaban de los albergues, por ejemplo. La realidad de los albergues sí. También va muy de la mano, como te acabo de explicar, que funcionamos. Vale. ¿Vale? Porque necesita derivación de servicios sociales. ¿Estás en contacto con tu centro de servicios sociales? No. Pues te recomiendo que contactes con tu trabajador o trabajadora social de zona, ¿vale? Okay. Y que les expongas tu situación, porque también te pueden acompañar. Muy bien. Claro, que había dicho ella de los albergues, que incluso cuando hay matrimonios, el marido no puede estar con las mujeres. Sí, eso es verdad. No en todos los recursos, pero sí. Mira, la página web no indica nada. O sea que yo te diría que contactes directamente. Ah, genial. ¿Vale? Me presento ahí y como he hecho aquí. A raíz de la pandemia, la mayoría de entidades funcionamos por cita previa. Ajá, okay. ¿Vale? Por ejemplo, aquí trabajamos, teletrabajamos algunos. Ajá. ¿Vale? Entonces, si te quieres dar el paseo, pero te arriesgas a ir a la puerta y que no me reciban. Que pase como con nosotras, que te digamos, lo siento mucho, pero... No, pero es suficiente, está bien, si quería... Si haces la búsqueda en internet, ¿vale? Directamente te van a salir los resultados. Genial. ¿Vale? Oye, pues os lo agradezco mucho, habéis sido muy amables. De nada, ¿verdad? A ti, por venir. Bueno, es simplemente, la ley ahora es así y me pregunto si es un paso adelante o no lo es, ¿sabes? Simplemente. Seguro que lo será. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Sí, hay que apostar porque lo sea. Los derechos fundamentales son para todo el mundo. Ajá, perfecto. Y para eso estamos aquí. Te lo agradezco muchísimo. De nada, a ti. Venga, que tengáis buen día. Hasta luego, chao. ¿Qué quiere que le diga, señorías? Fueron muy amables. Eso es cierto. No daba la sensación de que las personas que estaban trabajando ahí estuvieran cómodas con el organigrama que viene desde arriba. Sí parece que son gente de vocación que quieren ayudar a las personas y tienen que lidiar con las órdenes que les dan y tienen que lidiar con las condiciones que les ofrecen. Esa es la sensación que a mí me dio, porque sí querían ayudarme. Y de hecho me dieron dos direcciones para ir. A una conocida organización LGTBI y a la oficina que me toca de asuntos sociales. Y visité ambas. Al final decidí empezar por asuntos sociales, ¿no? Y mientras iba, pensaba en todo lo que me había ocurrido hasta ahora. En cómo hay asociaciones feministas que parecen tirar hacia un lado y cómo otras parecen tirar hacia otro completamente distinto, pero ambas recibiendo dinero del Estado. Y empecé a hacer como una reflexión, como que... ¿Ha escuchado usted, señoría, eso que dicen que la mujer es un constructo social? Le voy a decir algo. Mujer es una palabra que otorga significado a una realidad de la naturaleza.
Todos sabemos lo que es una mujer, porque sabemos lo que significa. Habrá visto esas entrevistas que van por la calle y le preguntan a la gente: oye, ¿tú sabes lo que es una mujer? Y se quedan así 20 minutos pensando. Bueno, de hecho hay un documental de eso. La historia es, si todos sabemos lo que es una mujer, ¿por qué la gente se queda pensando tanto tiempo para contestar? Porque del concepto mujer cuelgan innumerables etiquetas. Como por ejemplo, la del feminismo. El feminismo sí es un constructo social. La mujer, no. Existe una lucha por ponerle al concepto de mujer la etiqueta más grande, con más colorines y más ruidosa, para que tú pienses que ese es el significado de mujer, no la etiqueta que alguien le ha puesto. Y sobre la etiqueta del feminismo se ponen más etiquetas. Primera ola, movimiento sufragista, segunda ola, tercera ola, TERF, teoría queer, feminismo liberal, pa 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 pa. Y luego hay otras que hacen todo lo contrario. Feministas radicales, feminismo radical. Radical, que significa que es ir a la raíz del problema. Es decir, me cargo todas esas etiquetas, las quito todas y pongo la mía lo más cercano posible al concepto de mujer. Y empiezo a construir a partir de esa etiqueta. Llega un momento en el que las etiquetas han tomado tantísimas direcciones que acaban chocando entre sí. Y se disculpan diciendo que el feminismo es que es muy complejo. No, no es complejo. Es lucrativo. Y por eso hay tantos movimientos luchando por llevarse su parte del pastel, que son tan diferentes entre sí y que cada uno barre hacia su portal. Todas quieren formar parte del concepto mujer. Algunas se lo quieren adueñar y otras lo quieren destruir para poder redefinirlo a su antojo. Ser mujer es un sentimiento, una percepción, una sensación, un pensamiento. Hoy me despierto mujer y mañana me despierto hombre. No se puede definir la realidad con conceptos abstractos, porque entonces no es la realidad, es una locura. Y lo único que se consigue es dejar sin definición aquello por lo que se supone que estás luchando. Y si pierde su definición, pierde su sentido. Y lo desapareces. Así que, si no quiere caer en la trampa, señoría, recuerde bien esto. Sepa separar la etiqueta del concepto. Y así nadie podrá engañarle. Esto fue lo que estuve pensando antes de llegar a Asuntos Sociales. Hola, hola, ¿qué tal? No te había visto. Hola, ¿qué tal? ¿Estos Asuntos Sociales? Muy bien. Quería hacer una consulta, necesitaba un poco de información sobre un asunto. No sé si hay que pedir cita o no. Sí, normalmente, o sea, hay que pedir cita, que es para algún tema de discapacidad, dependencia. Simplemente información, porque hace poco me fui a cambiar de sexo en el, ¿sí?, en el registro civil, ¿sí?, y ya tengo el DNI donde, ¿sí?, figuro como mujer en el DNI. ¿Sí? Y quería saber cuáles son mis derechos, porque estoy yendo a ciertos sitios donde se supone que solo aceptan a mujeres y no me dejan entrar. Pues aquí no sé exactamente. Y en una de esas asociaciones me dijeron que fuera a Asuntos Sociales de mi municipio. Yo le daré una cita, voy a hablar con un responsable para ver no equivocarme. Uh-huh. Solo quería información, ¿eh? O sea, no quiero ni poner denuncias ni nada por el estilo, o sea, solo quiero, quiero saber. No lo sé, porque claro, sí que nosotros tramitamos grado de discapacidad, es decir, dependencia, ayudas a domicilio, pues teleasistencias, yo sí, movilidad, o sea, muchísimas cosas, pero vamos, así como eso, claro, la verdad es que no me suena absolutamente nada. O sea, que quiero saber los derechos que me corresponden ahora. Claro. Claro, y es una asociación, o sea, me ha dicho que nada, las asociaciones tampoco. He ido a asociaciones de mujeres, me han dicho que no me dejan entrar, he ido a otras asociaciones de mujeres, me dicen que tampoco. Pues nada, voy a hablar con un responsable y a ver qué me dice, ¿vale? Claro. Entonces, más que nada, o si me derivas a otro sitio, que tengo que ir a otro lado. Tranqui, sin problema. Entonces, pues, sí, también lo ha hecho, claro, también lo ha hecho y nada, dice que tampoco, vamos, que no lo ha hecho. O sea, que no, ¿verdad? No, te dicen que no. Nada. Dice que por mi aspecto no puedo entrar en ningún sitio y que me dicen, tienes que hablar primero con Asuntos Sociales de tu municipio. Claro, te has explicado, eso. Claro, tampoco, eso es lo suyo, claro.
Claro, mire, habla con la responsable y es lo que yo comento, dice, si quiere la cita nosotros se la damos. Mm. Dice, pero claro, asesorar, claro, dice, pues parece, claro, porque hace todos los derechos como todo el mundo, o sea, que si no. Entonces dice, yo no sé, dice, si quiere la cita, dice, no sé hasta qué punto la cita será fructífera, quiero decir, pero vamos, que se la doy sin ningún problema. Bueno, vale. Estamos hablando ya para el mes de marzo, ¿eh? ¿En marzo? Sí, sí, madre mía. Estamos dando citas ya para. Ya. Para ese mes. Pues mire, no, gracias. ¿Para qué? No voy a estar aquí esperando meses para acudir a una cita que desde ya me están advirtiendo que no va a ser fructífera. Paso. Es perder el tiempo. Muy bien. Oye, muchas gracias. Venga, nada, buen día. Igualmente. ¿Tú crees que... claro, como has dicho que a lo mejor no es muy fructífera la reunión? Claro, es lo que me ha dicho el responsable, porque es lo que yo te he dicho. Claro, nosotros tramitamos, pues claro, no lo sé. Es simplemente saber si al tener yo un DNI, que ya figuro como mujer, de hecho tengo el DNI aquí, te lo puedo enseñar. No, yo no necesito DNI. Para nada. No sé si mis derechos son iguales que los de una mujer normal o no, o no lo sé. Pero como ha dicho mi compañero, son pareceres, entendemos que sí. Sí, ¿no? Pues, entiendo que la persona que me reciba sí lo tiene que saber, ¿no? Es que claro, lo que te dice, yo he hablado con el responsable de ellos. Sí. Es que, claro, dice lo suyo, claro, es en una organización trans, claro, es donde realmente están, tienen al día de todo, todas las cosas, claro, nosotros tramitamos lo que te he dicho, pues dependencia, discapacidades, podemos ayudas a domicilio, podemos cambios de vida, o sea, pues muchísimas gestiones que a lo largo de la vida de una persona, claro, se dan. Uh-huh. Tenemos a familias, hay muchísimas gestiones, entonces, dice, no, claro, no lo sé. Genial, muchísimas gracias. Hasta luego, igualmente, chao. Nadie tiene ni puta idea. Solo me queda ir a la asociación LGTBI, que es el otro sitio que me recomendaron desde la asociación feminista. Así que o me enviaban a otro sitio, lo cual ya empezaba a ser cargante, o me resolvían ya el problema. Porque me estoy quedando sin ideas. Hay personas que me decían que este documental iba en contra de lo que yo andaba buscando. Que en realidad lo que estaba consiguiendo es reforzar la situación de las personas trans. Y yo quiero dejar bien claro que este documental no va en contra de las personas trans. Va en contra de la ley trans. Si después de todo este trabajo lo que consigo es que las personas trans lo tengan un poquito más fácil en la vida, habrá servido para algo. Y repito, no va en contra de las personas trans. Va en contra de una ley trans que pone patas arriba toda la sociedad, que ha salido adelante en nombre de un colectivo al que no ayuda para nada. ¿Quiere que hablemos de esto en serio, señoría? Vamos a hablar en serio. ¿Sabe lo que es la euforia? Es un estado mental y emocional en el que se presentan felicidad, excitación, satisfacción, en dosis muy grandes. Es una forma bonita de locura. Y la disforia es todo lo contrario. Un estado mental y emocional de tristeza, irritabilidad, ansiedad. Es una forma fea de locura. Y la disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia que se tiene cuando el sexo biológico no coincide con la identidad de género. Y puedo entender que haya que dar visibilidad a este problema para que esa gente no sufra discriminación social. Pero cuando ellos están solos entre cuatro paredes, aislados de la sociedad, siguen sufriendo porque sienten que hay partes en su cuerpo que no les pertenecen. Y sabiendo eso, ¿me puede alguien explicar en qué ayuda a esas personas que en su DNI aparezca una letra u otra? ¿Sabe cuántas personas trans hay en España? Pues no se sabe. Hay estimaciones. Y depende de dónde las leas, pues te dicen una cosa u otra. Porque está todo ideologizado. Entonces yo he leído que pueden haber entre 6.000 y 10.000. Aunque también se dice que cada vez hay más. Pongamos que hay 10.000. Lo máximo que he llegado a leer. Se ha aprobado una ley en nombre de 10.000 personas que no ayudan. Otra de las perlas de esta ley, que antes ya de ser aprobada, otras leyes trans autonómicas ya la recogían, era la prohibición de terapias de reconversión, incluso en menores de edad. Si una niña
le dice a su psicoterapeuta que se siente niño, no puede atenderla, no puede tratarla por ley, no puede investigar en su problema, no puede profundizar para ver de dónde viene esa sensación. Y así ocurren cosas como esta. Susana, la primera trans arrepentida que reclama a la sanidad pública por haberla operado. Me arruinaron la vida. A la joven gallega diagnosticada con solo 15 años le extirparon los pechos y el útero sin supervisión psiquiátrica. Los especialistas tampoco detectaron su autismo. ¿Y cómo se arregla esto ahora? Se lamenta su madre. Esta ley mutiló a una niña autista. No sabían ni que era autista, porque como no la podía tratar. ¿Sabe que hasta finales del siglo XIX a muchos autistas se les metía en centros psiquiátricos? Porque no sabían lo que les ocurría. Y cuando ellos mismos se veían ahí, que tampoco entendían por qué estaban ahí, incluso les ponían camisas de fuerza. Curioso que las esposas sean una evolución directa de la camisa de fuerza. Hay más de 400.000 personas autistas en España. El 1% de la población en España. Muchas más que personas trans. ¿Por qué no hay una ley para la gente autista? Que proteja sus derechos. Que no les traten como locos. Un colectivo realmente oprimido. Que les abandonaban en los manicomios porque no sabían qué hacer con ellos, para que no molestaran. Y ahí, señoría, se descubre que en la sociedad se ha instalado la locura. Cuando la ignorancia de unos gobernantes les impide entender las necesidades, los deseos y los comportamientos de los ciudadanos. Y les acaban encerrando en lugares que no les corresponde. Yo estoy muy sensibilizado con el autismo, señoría, porque convivo con él. Y entiendo perfectamente que la gente que no lo padezca o que no tenga cerca a alguien con autismo le importe una mierda o incluso se rían. Pero si pasa eso con un colectivo de más de 400.000 personas, ¿por qué la sociedad está tan sensibilizada con un colectivo que apenas llegan a los 10.000? ¿Quiere verlo? ¿Quiere ver a un hombre adulto hablando solo con vehemencia, fingiendo estar en una situación real? Qué loco, ¿eh? Afortunadamente sabemos actuar. Hola, buenos, ¿qué hay? Pues mira, venía a comentarte unas cosas, a ver si me podías ayudar, ¿sabes? He estado en ciertas asociaciones de mujeres, sí. y porque yo hace poco fui al registro civil y me cambié de sexo en el registro. Entonces ahora figuro como mujer en el DNI. Sí. Y he ido a ciertas asociaciones de mujeres para ver si yo podía formar parte de esas asociaciones porque ya soy mujer en el DNI, y me han dicho que no. Entonces me han dicho que donde me podían ayudar para orientarme en estas cosas es... Y por eso he venido. No sé si me podéis orientar o no. Pues mira, eso lo llamo compañeros de portal. Sí. O vienes de 5-8. Ah, ok. O las activas por más que no más. Ah, pues vale. Muy bien. A cualquier hora y ya está. Muy bien. ¿Vale? Porque también he ido a gimnasios. ¿Mm? He ido a gimnasios y no me has aceptado tampoco en los gimnasios. Ya, eso es súper complicado. Claro. Entonces, pues... Es complicado para más. Peso, te claro. Que por mucho que te querías con una mujer te ven y mira, un lunes te mueres de una lista, un listo. Claro. Entonces, claro, ahí es que, pero vamos, que es que ahora como la ley la han tocado, no sé muy bien qué derechos tiene. Me estaba intentando vender que la culpa es de Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque es verdad que ha modificado ciertos puntos de la ley trans de Madrid por la que yo empecé este trámite. ¿Se acuerda que se la ha leído? Entre otras cosas... Limitar la hormonación y suprimir las cirugías de cambio de sexo de los menores. Es decir, para que no se repita otro caso Susana. Porque la ley estatal creo que te lo reconoce, pero la ley comunitaria... No sé cómo va, porque yo, o sea, de temas legales, y luego tenemos a pagar. Ajá. Porque después me también, ¿vale? Muy bien. Pues te dicen también. Vale, muy bien. Que te digan ellos. Estás por la ley trans y demás. Estoy comprobando si esta ley, pues, no sé, si puede ser beneficioso a lo largo del tiempo o no. O pone impedimentos a la gente. Si a no la... cambio, yo... No sabes tú de esto, ¿verdad? Nada, pero han cambiado, hay que decir que como acaban de se ha aprobado por la vía de urgencia, el cambio de los puntos, pues no sé muy bien cómo queda ahora, todavía no lo tengo claro. Claro, pero una cosa es la comunitaria y otra cosa es la nacional. La nacional entiendo que, joder, bueno, si ya figuras en el DNI como tal, o sea, al fin y al cabo ya serías una mujer. Afectos legales. Voy a gimnasio solo de mujeres, a ver si... ¿Qué pasa? ¿Gimnasio solo de mujeres? Sí. ¿No? Y...
tampoco entiendo muy bien la legalidad de eso, porque no sé hasta qué punto. Sé por ejemplo, que había asociaciones solo para hombres que eran de fumadores y no sé qué, así de puros, y se las han prohibido también. Porque... Pero creo que, bueno, no sé. Entonces, es que no sé muy bien, porque tengo que tener un democrático, entonces, claro, se puede, pero una cosa es una asociación y otra cosa es una empresa. Ah, son cosas distintas. Claro. Una asociación se tiene que regir por las leyes de la comunidad y tal, claro. Tú puedes tener una empresa orientada simplemente al ocio gay, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Cómo es el ocio gay? O al ocio un espacio de encuentro entre hombres para determinados... Y ahí la ley creo que no puede decir nada. ¿No dejarías entrar a mujeres en ese caso? En ese caso. Yo estoy mensajando a mujeres tampoco. No, ¿eh? Pero, y por ejemplo, ¿y si en una empresa privada podría...? No, se tiene que regir por normas democráticas, entonces tiene que haber un o sea, a nivel de contratar, a nivel de contratar, pero digo, a nivel de admisión de aceptar en tu, claro, en tu, a ver, o sea, ¿puedo impedir la entrada a negros, por ejemplo? Es que depende un poco. No, a negros no, tengo que decir que tú tienes, claro, evidentemente, o sea, que eso es racismo, pero que si tú tienes una empresa con unas características, ¿sí?, para el público determinado y es para mujeres, sí, tú no puedes prohibir la entrada a hombres, o sea, tú puedes prohibir la entrada a hombres, y viceversa. Pero de raza, por ejemplo, no, ¿no? O sea, de sexo sí, pero de raza no. Claro. No, no, pero no es por el... Es porque tu público objetivo, ¿sí?, de tu negocio tiene unas características. Ya entiendo. Ok, ok. Bueno, te dejo que voy a comer. Perdóname, que te he liado hoy mucho. Oye, gracias por todo, muy amable. Hasta luego, chao. Llamé al número que me dio en el momento que llegué a mi trastero. Pues mira, te cuento. Fui a hacerme el cambio de sexo registral y me dieron el DNI. Cambio de sexo, no cambio de nombre. Cambio de nombre también, sí. Cambio de nombre y cambio de sexo, las dos cosas. Entonces ahora tengo en el DNI, figuro como mujer. Tengo sexo femenino en el DNI. Lo único que yo físicamente no he transicionado. Físicamente sigo manteniendo el aspecto que tenía antes, ¿no? Entonces he ido a algunos gimnasios, incluso gimnasios solo de mujeres. Y bueno, pues al parecer pues no me acaban de aceptar. Y bueno, me han dejado como esperando un tiempo para, bueno, que lo discuten con su superior. Ese superior llama a otro superior y demás, ¿no? Luego he ido a ciertas asociaciones solo para mujeres, incluso mujeres feministas, para pedir también consejo y demás. Y me han dicho que tampoco me aceptaban en esas asociaciones. ¿Por? Por el aspecto que tengo, por mi aspecto. O sea, no tienes por qué transicionar, por supuesto, pero no quieres, o sea, tu presencia, o sea, tu aspecto, tu expresión de género, que no me salía. Sí. Es masculina. Sí, exacto. ¿Y quieres que sea así? Quiero que sea así, sí, exacto, así es. Lo único que en el DNI aparezco como mujer, claro. O sea, ese es mi... En el DNI, vale, sí que figuro como sexo femenino. Para la sociedad hay un poco de incongruencia en este tema. Ajá. Entonces, no es que sea malo, sino simplemente que es un poco incongruente. Yeah. Para la sociedad no lo entiende, la sociedad es muy binaria. Yeah. Entonces, cuando tú te encuentras y tú te tienes que enfrentar a, pues esto, o sea, oye, soy, mi expresión de género es totalmente masculina, o heteronormativa, cis, pero yo soy una mujer. Sí. Yo soy una mujer transgénero, o sea, tú eres una mujer transgénero, no eres transexual porque no transicionas, o sea, no haces una transición física. Eso es. Entonces, bueno, tus derechos deben, claro, tus derechos según la ley deben ser respetados, por supuesto. Ajá. La sociedad no está preparada para estas cosas, o sea, quiero decir, es bienvenida a la lucha diaria. He ido incluso a asociaciones feministas. Asociaciones, bueno, feministas. Es que no todas las asociaciones feministas son transfeministas. Ya me he dado cuenta. Entonces, bueno, o sea, contando con que hay algunas facciones feministas que son totalmente TERF, o sea, que no nos aceptan. O sea, Ya. Mi pregunta era más bien sencilla. Es simplemente si yo, como, o sea, figurando en mi documento de identidad como mujer. ¿Pero tu nombre cuál es? Vida. Tu nombre es Vida y en tu DNI pone Vida. Pone Vida, sí, exacto. Perfecto. Yo quería saber, como en mi documentación aparezco como mujer, quería saber si yo tengo los mismos derechos que tiene una mujer, digamos, tradicional. O no. O tengo otros derechos distintos. Es que no lo sé, porque. No, claro que no. Creo que no tienes los mismos derechos que una mujer cis. ¿Por qué quieres saber si tienes los mismos derechos? Porque como voy a gimnasios, no me aceptan. Voy a los
ya te digo, incluso asociaciones de mujeres, solo para mujeres, tampoco me aceptan y tal, a lo mejor es que es distinto, yo tengo que ir por otra rama. No, no, es distinto, simplemente tienes que venderles muy bien, tienes que venderles muy bien el tipo de persona trans que eres. Ya entiendo. No, normalmente, o sea, normalmente cuando alguien transiciona, o sea, sí. cuando alguien quiere cambiar su DNI, sí. también es congruente su expresión de género. Ya. ¿Vale? Es congruente para la sociedad, porque la sociedad vive en un mundo binario. Pero cuando te vas a la sociedad para decir cosas como la tuya, que les echó a los que revienta la cabeza, tienes que luchar mucho más. Ya. O sea, los derechos son iguales. Son exactamente iguales. Eres mujer en toda regla para cualquier cosa que tienes que hacer en la sociedad. Para cualquier cosa burocrática eres mujer. Perfecto. Pues eso es un poco lo que quería saber. Te lo agradezco muchísimo, toda la información. Nada, espero... muchas gracias. Pues nada, cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿vale? Genial, te lo agradezco mucho, ha sido muy amable. Venga, gracias. Venga, hasta luego, chao, chao. Dice que vivimos en una sociedad binaria, pero la realidad es que la naturaleza sexual del ser humano lo es. Hay dos sexos en los seres humanos. No hay un tercer sexo funcional. No existe. Y de esos dos sexos salen las orientaciones sexuales, las identidades, los roles, las expresiones de género, etc. De esos dos sexos, de lo binario, de lo natural y lo demás, como ya le dije... son combinaciones que se hacen con las etiquetas que se ponen sobre una naturaleza sexual humana binaria. Tengo que venderle muy bien qué clase de persona trans soy, ¿eh? Ok. Sin embargo, se me cruzó algo por la cabeza porque empecé a pensar, joder, hay gente que tiene que vivir así, tío. Hay gente que tiene que ir convenciendo allá donde vaya a todo el mundo de que es de una forma... ¿o es de otra? Es cierto que hay cosas peores, y supongo que cada uno se tendrá que adaptar a lo suyo. Quizás que se puedan cambiar en el DNI sea directamente la fuerza que necesitan para no tener que convencer y directamente enseñar el documento. Es cierto que el resto de la gente no hace falta ni enseñar el documento, pero por lo menos tampoco les tienes que convencer. Empezaba a tener dudas, señoría, y de repente... me llamaron del gimnasio de mujeres. ¡Qué nervios, ¿no? ¿Se imagina que me aceptan en un gimnasio solo para mujeres? Podríamos apuntarnos juntas, usted y yo, señoría. Nos hacemos unos zumbas. Zumba, zumba. Se supone que ya habían consultado con sus abogados y me querían hacer una segunda entrevista para darme la respuesta. ¿Se imagina? Diciéndoles a los abogados, oye, que ha venido un hombre que se quiere apuntar al gimnasio solo para mujeres. Sí, pero es que en su DNI pone que es mujer, pero ¿un hombre cómo? ¡Un tío! ¡Un hombre! ¡Un maromo! ¡Con barba! ¡Grande! ¡Tal! En fin. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Sí, sin problema. ¿Qué tal? Oye, perdóname por ayer, ¿eh? Que al final... ¿Usted está convencido de querer inscribirse en el club? ¡Incomodidad! Yo quiero saber si me dejarían hacerlo. Vale, solo quiere saber si le dejaríamos entrar. Me gustaría saber, en el caso de que quisiera matricularme, si un establecimiento como estos a mí me permitirían entrar aquí. Vale, la cuestión es que cuando vemos lo de club femenino podemos hacer muchas ideas de qué perfiles puede haber, ¿no? Pero realmente nuestro club, el perfil que tenemos es de sociedades bastante mayores. Por lo tanto, esto es una cuestión que, como hablamos la vez anterior, pues la gente en principio no está preparada para el cambio. Pues nosotras también hemos podido ver que usted es una persona de influencia en redes sociales. ¡Vaya! ¡Me han pillado! Hace reportajes, documentalista, tiene bastante influencia y pensamos que esto pues puede perturbar el funcionamiento normal de nuestro club de cara a nuestras socias y al servicio en general. Entonces esta es la cuestión. Vale, señoría, le explico lo que estaba pasando. Me habían investigado para corroborar que mi DNI era auténtico y pudieron confirmar que era real. Lo que pasa es que no querían dejar que yo me apuntara. Nunca me iban a dejar apuntarme al gimnasio. Y la razón que encontraron para denegarme la entrada fue que yo era una persona conocida en redes sociales, que es una chorrada. Pero así pueden reservarse el derecho de admisión, cosa que no podrían hacer si fuera por mi aspecto físico. Yo no sé si usted, una vez que decidiera inscribirse, sería capaz de entrar al vestuario en un horario de mañana y encontrarse pues los perfiles que tenemos en el club. Yo no lo haría. Y de hecho no lo voy a hacer. No me voy a inscribir al gimnasio. Así que,
confesé. Creo entender lo que está buscando de la misma manera que agradecemos que entienda la situación en la que nos pone. No, me cabe ninguna duda. Claro. Y eso es un poco, además, mira, ya voy a ser completamente honesto aquí. Es un poco lo que yo quería denunciar. Y en el momento que les dije que mi intención nunca fue apuntarme al gimnasio, respiraron tranquilas. Se fue la incomodidad y regresó el sentido común. Porque como has podido comprobar, me dedico a las redes sociales y yo no estoy muy a favor de estas condiciones. A mí me ha quedado medianamente claro. A pesar de que yo, porque yo puedo poner un problema a este gimnasio como me estáis. Un problema evidente y muy grande. Y es muy grande. Con un prejuicio no solo para las socias, sino como empresa. Lo sé perfectamente. Y eso es lo que yo quería reflejar. Y va a ir un pasito más allá. Y si yo vengo con otras 5 amigas que son como yo. Que podría ser una debacle, la verdad. Pero es la ley. Y es lo que yo quería denunciar aquí. Y con sinceridad, yo también empecé a respirar tranquilo. Porque realmente pensé, a esta gente no le importa nada de esto. Pero resulta que sí estaban preocupadas por ello. No venía a denunciarles a vosotras, ¿eh? Ni quería poneros en un compromiso. Además, lamento si esto ha sido un trabajo para vosotras y tal, de investigación por mi parte. Pero es que me parece serio. Para nosotras también lo es, y efectivamente sí que nos ha causado pues bastante intranquilidad, porque al final es una cosa que, bueno, es que sucede, ¿no? No es que puede suceder, es que sucede. Altera uno de nuestros pilares. Así es. El ambiente tranquilo, cuando se modificó la ley trans y la oficialidad, y ya se hizo la consulta con los abogados que procedían, porque sabíamos y sabemos que legalmente, ¿te puedo tutear? Pues, si realmente tú decides que quieres hacerte social, nosotros no legalmente está respaldado, eso es un hecho, pero hay una realidad a nivel de sociedad que todavía no está preparada para una trans transformada físicamente. Por supuesto, las tenemos y no tienen ni medio problema. Claro, sí debería seguir, ¿sí? Claro, no, por supuesto. Como ves, señoría, en todos, absolutamente todos los sitios donde yo había ido, sí habían aceptado desde siempre a las personas trans que habían hecho la transición. No, y entiendo que la sociedad evolucionará, o sea, sí tiene que ir en esa dirección, evolucionará, pero generaciones, para que eso pueda ocurrir. O sea, o es mi opinión, mi humilde opinión. Sería tremendo. La historia es que, ¿y si viene alguien de verdad a apuntarse a este gimnasio de verdad? Yo no lo iba a hacer. Ocurrirá lo mismo. Bueno, pues que probablemente tendríamos que recurrir a la reserva de derecho a admisión y a partir de ahí, pues ver cuál sería el proceso, ¿no? O sea, a mí, yo pensaba, ¿cómo sería si de repente te inscribes su primer día aquí? ¿No? Entrar a un vestuario donde son mujeres y además pues que pero, ya, pero ya ni siquiera también bastante ni siquiera el vestuario es el todo el bueno espacio, en los espacios muy diferenciado, es más, es decir, que yo soy la primera que estamos aquí nosotras y tienes un poco la sensación, tengo que medir mis palabras, es incómodo, ¿verdad? No, es incómodo. Incomodidad, que ya lo sé. Lo que diga o cómo lo diga, me puedo estar buscando un problema, ¿no? Entonces, pero esto tiene que avanzar, tienen que ocurrir cosas para que al final llegue algo lógico y coherente. Y esto no era coherente. Si hablas con Irene Montero, estaría aquí animándote a entrar. He ido a asociaciones feministas para ver si me aceptaban en la asociación. O sea, lo mismo que ir aquí, que tampoco me aceptan. ¿En serio? Y está documentado también. Curioso, ¿eh? Que tiene que haber diferencias. No hay que entrar tanto en si alguien que nace hombre se siente mujer, pero con su aspecto físico y su apariencia física no quiere transformarse. Pero lo que está claro es que hay una diferencia. No puedes asemejar a una mujer de nacimiento con alguien que se siente mujer y no quiere transformarse. Incluso acabamos bromeando. Quedaos tranquila. Sí, vida, te seguimos llamando Vida. Es mi nombre. La pobre también se queda con la cara. Se llama Vida, también. Ya ha roto el momento. Del trato, el respeto y la educación. Pero es que hemos llegado a un punto, señoría, con esta ley, que el sentido común es ilegal. Si cualquier persona puede ir al registro y cambiarse de sexo, entonces el sexo deja de importar. Y si deja de importar, ¿para qué quieres cambiártelo? Daría lo mismo que eliminaras ese dato del DNI. Al igual que no aparece la raza, ni el color de piel, ni el de ojos, ni si tienes el pelo liso o rizado. Adaptar a la disforia de un individuo toda una sociedad significa construir una sociedad disfórica, en el sentido estricto de la palabra. Una sociedad de tristeza, de angustia y de incomodidad. Alrededor de 200.000 denuncias por violencia de género en 2023, el año que más dinero se había destinado a tal cosa. Muy superior a años anteriores. Cuanto más dinero se destina,
más casos hay. Voy a ponerle dos supuestos. Imagine que esas 200.000 denuncias son de 200.000 mujeres a 200.000 hombres. Porque yo entiendo también que haya habido varias denuncias para la misma persona y de la misma persona. Pero pongamos que son... Bueno, pongamos que son 100.000. Pongamos que son la mitad, que ya es otra barbaridad. Pero supongamos que es la mitad. Pongamos que todas esas denuncias han sido falsas. Y hay 100.000 hombres inocentes, acusados de algo que no han hecho, por la única razón de ser hombres. Y se encuentran una ley como la ley trans, que les permite recuperar su presunción de inocencia y que jamás se les vuelva a denunciar falsamente por esto. ¿Quién cree que va a utilizar más esta ley trans? ¿Las personas trans? ¿O estos hombres denunciados? Le pongo el siguiente supuesto. Imagínese que esos 100.000 hombres son culpables. Imagínese que ninguna de esas denuncias es falsa. Y de repente, estos 100.000 hombres culpables encuentran una ley, como la ley trans, que les permite librarse de ser juzgados por unos delitos que sí han cometido. ¿Quién cree que va a utilizar más la ley? ¿Los hombres o las personas trans? Estamos hablando que son 100.000 hombres contra 10.000 personas trans en todo el país. ¿Quién cree usted que va a hacer más uso de esa ley? Ay, ¿qué pasa? ¿Que como solo hay 10.000 personas trans en todo el país, no hay que ayudarles? Sí, hay que ayudarles. Pero esta ley no les ayuda, al igual que hay que ayudar a los enfermos de ELA, que son menos todavía. Por cierto, desbloqueo a la ley ELA ya. ¿Por qué la gente que dice estar sensibilizada con las personas trans y que se ofenden tantísimo apoyan a un gobierno que mantiene bloqueada la ley ELA? ¿No están sensibilizadas con los enfermos de ELA? ¿No se ofenden por los enfermos de ELA? En absoluto. Lo que pasa es que tampoco están sensibilizados con las personas trans. Ni tampoco se ofenden. Ofender a una persona es más difícil de lo que cree. Lo que les pasa no es que estén sensibilizados, no es que les ofenda, es que quieren quedar bien. Les han ofrecido un protocolo de actuación a modo de relato en el caso de que alguna persona trans se cruce en su camino alguna vez en su vida. Una herramienta para quedar bien. Oye, ¿y qué tengo que hacer si alguna vez conozco a una persona trans? ¿Qué tengo que decir? Pues tú tienes que decir que los hombres trans son hombres y que las mujeres trans son mujeres. ¿Ah, y con eso quedó bien? Sí, claro. ¡Qué fácil! No tengo que hacer ningún esfuerzo. Eso no es sensibilizarse con el problema. Eso es desentenderse de él. A cambio de popularidad. Que por eso sí que lucha la gente. A nadie le preocupa lo que ocurre. Se preocupan por ellos mismos. Que por eso sí que mueven el culo. ¿En qué ayuda la ley trans a aliviar el dolor de esta chica? Tenía una cita con un chico. A las 10. Ya son las 10 y cuarto. Lleva sin contestarme desde las 4 de la tarde. Y todo esto viene por ser una chica trans. ¿Qué culpa tengo yo de ser una chica trans? Yo no he elegido ser una chica trans, ¿vale? ¿Por qué tengo este puto problema? A cada chico que le cuento que soy trans, es que no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Sin embargo, el feminismo sí le ha ofrecido un relato para combatir ese dolor, que es tener a alguien a quien odiar, a quien echarle la culpa. No puedo más, no puedo más. Odio, odio a los putos tíos heterobásicos de mierda. Sois una puta mierda. En serio, no es nada. Estoy harta ya de esta puta sociedad que simplemente te clasifique con el calificativo trans por el simple hecho de haber pasado una puta transición. ¿Qué pasa? ¿Soy una puta mujer? ¿No lo ves o qué te pasa en la cabeza? Estoy harta ya. Y lo hemos visto tantas veces. No racial, pero sí de género. Hay un dato epidemiológico curioso y es que 2 de cada 3 enfermos son hombres. Por fin, algo positivo. Por fin, algo positivo. Cuando tenemos 1.000 mujeres muertas más que por terrorismo en este país, pues claro, el Día del Hombre es como el Día del Terrorista. Es feo. ¿Sabe quién viola, quién asesina y quién acosa sexualmente? Los hombres. Resulta que leyes como la de la violencia de género o como la ley trans te dan poder. Te dan poder para vengarte, te empodera. Pero para sentir el poder,
hay que ejercer el poder. ¿Y sabe qué ocurre, señoría? Le he dicho antes que yo empezaba a tener dudas, porque cuanto más estás en este mundo, más lo conoces y más lo comprendes. Y haciendo retrospectiva, yo solo he recibido discriminación desde que me he cambiado de sexo. En este gimnasio me habían dicho que habían tenido un caso fraudulento. Vale, en este caso sí que nos gustaría, Vida, poder verificar su DNI es auténtico. Por una sencilla razón, que es que hemos tenido, bueno, un caso en el cual pues ha sido un fraudulento. ¿Era mentira lo que me habían dicho? ¿Y simplemente querían disuadirme? Es posible. Y es curioso también que de todas las cosas que se hayan podido inventar, hayan dicho lo del DNI falso porque... suena verosímil. En la Asociación de Mujeres me denegaron la entrada. El que tú te inscribas como mujer no significa que seas mujer. No me habían dejado pasar al Ministerio de Igualdad. No, no puede acceder así libremente. Pues vengo a buscar información. No hay un punto de información como tal. ¿No hay punto de información aquí? No, en el Ministerio no. ¿Y dónde puedo conseguirlo? A través de la página web. ¿Y si no tienes internet? Incluso me han pedido cita previa en todas partes cuando se supone que es ilegal. ¿Para cuándo pueden darme cita? No lo sé, porque es un programa extraño. ¿Y no me pueden dar una cita desde aquí? ¿Ahora? No, porque es un programa fuera de nosotros. Funcionamos con cita previa. No lo sabía, si no la hubiera pedido. No te preocupes, no te preocupes. No sé hasta qué punto la cita será efectiva, quiero decir. Pero vamos, que eso me ha dado sin ningún problema. Estamos hablando ya para el mes de marzo, ¿eh? Y es así, señoría. Como uno va poco a poco infectándose con la locura. Te haces sangre, buscas culpables, quieres venganza. Solo he recibido discriminación. Y luego recuerdo además que ha habido hombres que me han dicho que este documental no iba a valer para nada porque el tema no está de moda. Y otros me han dicho también que cuidado con lo que hago, porque si sus mujeres van al baño y me vieran a mí ir detrás de ellas, me iban a esperar en la salida y que me iba a enterar. Es de una mediocridad tan elevada, tanto esfuerzo sin ningún efecto, hasta la elección de las palabras es de individuo limitadito, que yo soy el malo aquí. Casi os merecéis esta ley. Si yo viera a tu mujer o a tu hija yendo al baño de mujeres o a un vestuario, esta ley me permite entrar con ellas y observar de cerca lo que tienes en casa. Porque mirar para mí no es delito, pero para ti sí. Igualdad cuenta como acoso sexual las miradas, bromas e insinuaciones y ya las computa como violencia contra la mujer. Al igual que son delito tus amenazas y tus posibles agresiones de machito hacia una mujer como yo. Que igual es lo que busco, ¿eh? Pero tú tranquilo, que el tema no está de moda. Ha llamado usted al Servicio Gratuito de Información General sobre Derechos y Recursos para las Mujeres y Víctimas de Discriminación por Razón de Sexo del Instituto de las Mujeres. Una vez ya con el DNI he intentado apuntarme a algún gimnasio. Yo entendía que con el DNI en el que aparezco como mujer, yo entendía que yo tendría que utilizar el vestuario femenino. Entendía eso. ¿Sí? Y resulta que no me han llamado. No me han llamado de ningún gimnasio. No me... bueno, me han llamado de uno, de hecho, y me dicen que no me aceptan, que no puedo ir a ese vestuario. Si considera que hay un caso de discriminación, puede presentar la correspondiente denuncia, pero eso ya no es una cuestión de derechos, sino que es una cuestión de discriminación. O sea, está ocurriendo un hecho discriminatorio hacia usted, tendría que presentar la correspondiente denuncia en el propio gimnasio en primer lugar, en la hoja de reclamaciones, y luego puede acudir, por ejemplo, también a las asociaciones que pueda haber que le puedan acompañar en esa denuncia. Es que no sé hasta qué punto es discriminatorio o no lo es. Es que no lo sé si estoy... Porque he ido también a asociaciones de mujeres, solo para mujeres, y también me han dicho que no me aceptan. Incluso asociaciones que reciben dinero público. Yo enseñando siempre mi DNI para demostrar que es verdadero, porque algunos se pensaban que era falso. Que pero el DNI si usted tiene un documento legal, sí, sí, y así el es. Documento legal aparece como mujer, pero en este caso lo que me está hablando son de posibles discriminaciones de trato en asociaciones, gimnasios, etcétera, y eso habría que denunciarlo, como le decía. No sé si ha hablado, por ejemplo, también con el teléfono 028, así se ha puesto en contacto para que esa información, atención integral en derechos al colectivo LGTBI, que le pueda también asesorar. Y ya le digo, ahí ya sí que habría que ver en cada caso concreto qué es, por qué le están diciendo que no
¿Sí? ¿Cuál es el motivo? Y independientemente de cuál sea el motivo, es decir, imagínese que en uno de los gimnasios se puede demostrar que es que no quedan más plazas, y se puede demostrar, es decir, no solamente le han dicho que no a usted, sino que a otra persona que ha ido después también le han dicho que no, porque no quedan más plazas. Bueno, pues en ese caso no habría, se puede demostrar que no hay un hecho discriminatorio. Claro. Ahora, si esto no es así, ya le digo, eso sería, pues se puede pedir defensor del pueblo, vía judicial, ante el propio, bueno, gimnasio, asociación, etcétera, si se considera que se están vulnerando sus derechos, y sí, que puede haber un caso de discriminación. Ok. ¿Hay alguna diferencia entre ser mujer trans o ser mujer, digamos, normal, tradicional? Porque muchas asociaciones de mujeres me dicen que vaya a asociaciones LGTBI, a asociaciones trans, y yo pienso, bueno, en el DNI, en el documento que yo tengo, en realidad no figura como mujer trans, figura como mujer, simplemente. Claro. No sé. ¿Qué ocurre? Que es verdad, sí, que puede tener situaciones específicas por su condición de mujer trans. Okay. Pero no porque sea diferente, sino, le pongo otro ejemplo que a lo mejor se ve más claro. Sí. Una mujer latinoamericana puede sufrir racismo, uh-huh, por el hecho de ser latinoamericana, y además por el hecho de ser mujer. Se confluyen las dos cosas. Pues en este caso podría ocurrir lo mismo. Ah, entiendo. ¿De acuerdo? ¿Eso significa que no pueda estar en una asociación de mujeres? No. Que le dirijamos al 028 porque están especializados en situaciones que se pueden dar específicas, uh-huh, para este tipo de colectivo. Pero entiendo. Si pueden tener más recursos especializados en ese sentido. Pero entiendo. Nada más, pero nada más. No hay ninguna diferencia ante la ley entre una mujer cis y una mujer trans como yo en la sociedad. ¿Recuerda, señoría, el primer gimnasio al que fui? No suelo estar muy pendiente del teléfono, pero un WhatsApp o un mail que te deja o lo que sea. ¿Vale? Pues no se han dignado a contestarme. Ni un triste mail me han mandado. ¿Y recuerda que en la asociación LGBT me dijeron que tenía que venderles muy bien qué tipo de persona trans era yo? Tienes que venderles muy bien el tipo de persona trans que eres. Ya entiendo. Hola, buenos días. Mira, soy Vida Rodríguez. Estuve allí hace ya unas cuantas semanas porque tenía intención de apuntarme a vuestro gimnasio. Lo que pasa es que, bueno, quedasteis en llamarme y no he recibido ninguna llamada, ni ningún mail, ni nada. Bueno, por si no sabe quién soy, soy aquella persona que llegó y había hecho un cambio de género en el DNI y pedí usar los vestuarios femeninos a pesar de mi expresión de género, que evidentemente es masculina. Entonces me dijisteis que os ibais a poner en contacto conmigo y no lo habéis hecho. Y quería saber por qué. ¿Cuál era su nombre? Disculpe. Vida Rodríguez. Vida Rodríguez. Un segundito, que estoy tecleándole. Pues por el momento no tengo respuesta para poderle dar. Hemos pasado su caso a la gerencia, pero por el momento no tengo respuesta. Sí, bueno, lo que pasa es que ya llevo esperando unas cuantas semanas. Entonces, no sé, a mí me gustaría apuntarme al gimnasio cuanto antes. Y, a ver, no sé cómo decirte esto, que yo entiendo que tú no tienes la culpa de nada, pero esto podría ser, bueno, no podría ser, es sin duda un acto de discriminación. Entonces, bueno, yo no quiero meter en problemas a nadie, pero es la realidad. Lo que ocurre es que su caso es el primero que se nos ha dado y por el momento, como le comento, no tengo respuesta, pero sí le garantizo que le terminarán llamando. Por el momento no le puedo decir más. Si quiere llamar la semana que viene, si no le han llamado, yo vuelvo a pasar nota. ¿Quiere dejar algún mensaje especial? O si quiere, a través de nuestro mail, se lo puedo facilitar. Ley trans, multas de 150.000 euros si se niega el acceso a vestuarios a personas transgénero. Por no hablar, además, que se invierte la carga de la prueba. Esto quiere decir que corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Bueno, también decirte, por si quieres apuntarlo por ahí, que negar el acceso a los vestuarios a las personas transgénero conlleva una multa de 150.000 euros.
Así os se lo vendo mejor. Le estoy tomando nota de todo lo que me está diciendo y si quiere usted pasar mañana por la mañana o por la tarde, cuando le venga bien, ajá, le podremos atender en persona y de a acuerdo, ver si podemos ya darle una solución. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Pues hasta mañana. Hasta mañana. Al día siguiente me acerqué al gimnasio, estuve hablando con el responsable, muy amable, por cierto, en todo momento. Le expliqué mi situación, le conté también todo lo que le dije a la recepcionista el día anterior, que negarme a mí la entrada a los vestuarios femeninos estaba considerado como un delito de odio, con infracciones muy graves de hasta 150.000 euros. También le enseñé dónde lo vi, para que viera que no me lo estaba inventando. Estoy yendo rápido porque su señoría quiere entrar ya en materia, que sí. Nos ha salido morbosilla. Pues nada, que estuvimos hablando y me apunté al gimnasio. Claro que no tenían otra. Les dije que podían avisar a las clientas de mi presencia, para que estuvieran preparadas. ¿Sabe qué pasa? Que la idea que tenemos de los vestuarios femeninos, sobre todo los hombres, dista bastante de lo que son de verdad, ¿no? Porque claro, nos imaginamos un vestuario lleno de mujeres animadoras, sexys, haciendo striptease, dándose cachetadas en el culo. La realidad es un poco más aburrida, porque las mujeres van a ir a cambiarse y ya está. Y además no está lleno el vestuario. De hecho, no había nadie. Era sábado y estuve ahí dando vueltas para ver si veía a alguien. Al final vi a una chica rubia ahí al fondo, que estaba ahí mirándose al espejo haciendo unas cosas. Y digo, bueno, me voy a acercar, me voy a poner a su lado para ver qué, cuál es su reacción, ¿no? A ver qué opina sobre esta historia. Yo no sé si no me vio, o le dio igual, o ya se lo esperaba, y de repente ocurre. ¿Que va a entrar un chico? Ah, vale. ¿Qué susto? Pasa la señora de la limpieza, que iba avisando que venía con un tío, que era un trabajador que venía a arreglar el techo, que estaba roto. Entonces, a las pocas mujeres que había dentro, pues no les sorprendió tanto. Bueno, es un trabajador y les está avisando. Es como cuando tú vas al baño de hombres y encuentras a una señora ahí limpiando, ¿no? Pues tampoco te, yo qué sé, pues vas con cuidado y tal y ya está, y permites a la gente que trabaje, ¿no? Y a lo mejor por eso a la mujer que vi yo le dio igual. Como había escuchado que venía un hombre y a lo mejor me vio a mí, dijo, bueno, pues era este el que está arreglando el techo, yo qué sé. No lo sé. No lo sé. Y qué casualidad que cuando uso el vestuario de mujeres tiene que haber un tío dentro. Porque está trabajando ahí. Total, que me fui a hacer mis ejercicios y estuve pensando todo el rato. Digo, pero en realidad le da igual, tío. Estoy exagerando yo. Y al único que le importan estas cosas es a mí. Que también puede ser. Y quizás el mundo sea más abierto y en realidad no es un problema tan grande. Y todo el rato dándole vueltas. Y dije, bueno, pues si a la gente no le importa, pues voy a visitar la sauna. A ver cómo es. A ver qué tal. Y la verdad, señoría, era invierno y no iba depilada. Empieza la locura. La verdad es que no sabía qué decir. Pero, ¿esto es de mujeres? No, espera. Oye, que le va a avisar a alguien, espera. Avisa a alguien. Escuché un grito y me reí. Pero no me estaba haciendo gracia. Es que reaccioné así. Que alguien llame a seguridad o alguien con responsabilidad. Mira, ¿por qué no sales fuera? Lo aclaras claro. Desde fuera y luego que nos digan a nosotros. Tú aquí no puedes estar, si quieres, vete fuera. Pero yo en mi DNI figuro como mujer y el gimnasio me ha dado permiso para estar aquí. Tú eres un tío, así que fuera. Vete. Es
la situación más punky que he estado en mi vida. Yo creo que tendrías que ir. Vete y arreglarlo tú, que no entiendo que había. Ahora viene la embajada. ¿Ah, sí? No sé por qué. Pues que se lo diga, claro. Tendrá, pues espera. ¿Por qué no te esperas allí mejor? Claro, espérate. Es un poco espérate, para nosotros. Espérate fuera, por favor. Porque vamos. Pero ya lo que faltaba, por favor. Si se reían hasta ellas. Lo que pasa es que esto no me hizo tanta gracia. Oye, perdona, está aquí mi madre. Entonces, la estoy cambiando porque acaba de salir ahora de terapia. Si no te importa, te vas, porque es que mi madre tiene 88 años, ¿vale? Venga, pues sal fuera, por favor. Y me fui, como me habían pedido. Resulta que no solo estaba la señora mayor de 88 años ahí. También había dos niñas menores de edad. Una de 15 años y otra de 11 años. Que yo no vi, en ningún momento. Ni me di cuenta de que estaban. Es lo que me dijeron después. Me enteré de eso porque se empezó a correr la voz por el gimnasio de que un hombre se había colado en el vestuario de las mujeres y llamaron a la policía. Hola, buenos días. ¿Me puede dejar su documentación? Sí, claro. Me pidieron el DNI. Yo colaboré en todo momento. Fueron a comprobar mis datos. Me preguntaron qué había ocurrido. ¿Me puede explicar qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues nada, yo hablé con el gimnasio. Le dije que yo, como condición de mujer, iba a utilizar los vestuarios femeninos. Y simplemente me dirigí hacia la sauna y esto es lo que ha ocurrido, sin más. No he hecho absolutamente nada. El gimnasio estaba enterado de esto. Seguro que muchos de vosotros estáis pensando que esa fue la razón de mi arresto. ¿Ha querido usted denunciar al gimnasio o a alguna persona en particular? No, en absoluto. Pues claro que no voy a poner ninguna denuncia, señoría. ¡Claro que no! A pesar de que yo era la víctima. Una señora mayor, dos niñas menores de edad y la víctima era yo. Decían que querían eliminar la discriminación de un sector de la población. Y lo que han conseguido es crear un nuevo colectivo muy minoritario, formado por personas como yo, que siempre van a recibir discriminación. Lo cual nos otorga un poder gigantesco. Me he convertido por propia voluntad en una víctima de la sociedad, en la que puedo pedir subvenciones, en la que puedo sentirme vulnerable como mujer y figurar administrativamente como víctima de violencia de género sin necesidad de denunciar a nadie. Y además puedo denunciar sin parar a todo aquel que yo sienta que me discrimina. Y no importa que sea verdad o no, porque se invierte la carga de la prueba. Es decir, son ellos los que tienen que demostrar que no me han discriminado. Yo no lo voy a hacer. No lo necesito. No voy a utilizar esta ley para joderle el puesto de trabajo a nadie. Aunque no piense como yo. Aunque esté en contra de lo que está haciendo. No lo voy a hacer. Por lo menos mientras dure este documental. No necesito robar un banco para demostrar que puedo hacerlo. Pero habrá otros que sí lo hagan porque tengan motivos legítimos para hacerlo. Hablé con la policía y con el gimnasio y les conté lo que estaba ocurriendo. Les dije que todo formaba parte de un documental que yo estaba haciendo para demostrar el esperpento de esta ley. Pedí disculpas, me desapunté del gimnasio de inmediato para que no perdieran clientas y así poder llevarlo con la mayor discreción posible. Y el tema es que cuando le dije a la policía que estaba rodando un documental, me empezaron a hacer preguntas. Bueno, y para no aburrirle más, señoría, por unas cosas u otras, acabaron descubriendo que yo me llevé dinero público y que por eso estamos aquí hoy. ¿Qué? ¿Empezamos? ¿Se imagina, señoría, que nada de esto está pasando? ¿Que todo es un producto de mi imaginación? ¿Que todo está ocurriendo dentro de mi cabeza? ¿Y en realidad estoy en la habitación de un manicomio? ¿Y no en una sociedad donde esto no es una mujer? Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Pues no es el caso. ¡Pum! Recuerdo las preguntas que me hizo la jueza la segunda vez que fui a ratificar. El interrogatorio este que me hicieron. Que después me enteré que si hubiera ido con la carta notarial en la que dice que pertenezco al colectivo LGTBI, no me habrían hecho el interrogatorio. Esta carta notarial. Curioso, ¿eh? Bueno, una de las cosas que me preguntó fue ¿qué tipo de beneficio estoy buscando yo con el cambio de sexo a mujer? Y yo pensé, ¿en este sistema patriarcal qué beneficios puede tener una mujer? ¿No? Si de hecho había llegado a pensar que esta ley la habían sacado las mujeres para poder hacerse hombres y así gozar de todos los privilegios que tenían los varones. Pues tampoco era el caso. ¡Pum!
fin, me pregunto si estaba en un proceso judicial de violencia de género y que si era por eso por lo que me quería convertir a mujer. Es curioso, si todos los hombres utilizaran esta ley para convertirse en mujeres, desaparecería el delito de violencia de género. En fin, yo le dije que no, por supuesto, y que aunque así fuera, daría igual. Porque si un hombre comete un delito y durante el proceso él cambia de sexo a mujer, él sigue arrastrando ese delito como hombre. Se le sigue juzgando como hombre. Pero fíjese hasta dónde llega la locura. Porque si una mujer comete un delito y durante el proceso ella cambia de sexo a hombre, se le juzgaría como a un hombre. No arrastra el delito. Si tú cometes un delito y luego te haces un cambio de sexo, siempre te van a juzgar como si fueras un hombre. En ambos sentidos. ¿Y ahora qué? Discriminación. Los privilegios de la masculinidad. Las mujeres trans también tienen más derechos que los hombres trans. La juez también me preguntó si estaba interesada en conseguir alguna de las ayudas que te dan por el simple hecho de ser mujer. Otra discriminación. Y le dije que no. Y lo cumplí. Que el único beneficio que yo buscaba era el personal. De sentirme bien conmigo misma. Y ya está. Cosa que es verdad. Y este dinero que me gasté, sí que me lo dieron por ser mujer. Pero yo no me lo pedí por eso. Yo no me hice mujer para pedir ese dinero. Me lo encontré así. ¿Sabe qué pasa? Que me extrañó muchísimo que en el Ministerio de Igualdad no me hubieran dejado entrar. Porque en otros ministerios sí te dejan ir a preguntar. Entre otros, el Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Aquí se puede parar. Hola, buenas. Bueno, si sabe usted orientarme, ¿dónde puedo conseguir información para subvenciones de para documentales y demás? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, vengo a pedir información sobre subvenciones para hacer un documental, si es que lo sé. Define todas tus capacidades. Ajá. Entonces, tendría que ser la que más se adecue. ¿Para qué se lleva? ¿Largometraje? ¿Cortometraje? Es un documental. ¿Largo o corto? Es largo, sí. Pues tenemos ayudas generales a la producción de largometrajes sobre el proyecto, las ayudas selectivas para producción de largometrajes sobre el proyecto, las ayudas para cortos, participación de películas españolas en festivales. Vamos a ver estas de los... ¿Sería ya producido o para la producción? Ya lo tengo producido. Bueno, igual no de la producción, pero para, ¿sería para la distribución en... O sea, para festivales o para la distribución en festivales? Me gustaría las dos cosas. Es lo que me gustaría, no sé hasta dónde... Si no fuera posible la distribución en cines, pues plataformas digitales o sí, lo que fuera. Sí, 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 sí. Fui a pedir una subvención para hacer mi documental y me encontré con que... Esto es de lo del plan este de recuperación de los convenios de resiliencia, que el dinero se cambió en Europa. Ajá. Con lo de la pandemia, y esto salió en junio para impulsar la producción de obras audiovisuales que empleen tecnologías innovadoras, como es el caso de las películas de animación y proyectos liderados por mujeres por parte de la industria. Bueno, empresas productoras independientes, empresas productoras no independientes. Mira, a lo mejor te puedo orientar mejor. Yo hace poco me hice el cambio de sexo en el registro. O sea, yo figuro como mujer. Y de hecho el documental va de eso, de todo el proceso que he ido... Pues eres una candidata. Ah, ¿sí? Bien. Yo creo... Pues mira, como esto es un poco farragoso, ¿sí? Yo quería dar el teléfono, de hecho, es que el correo de las ayudas. Venga, de hecho. Soy la candidata perfecta para recibir una subvención. Como ya teníamos buen rollito, pues le pregunté por qué no me habían dejado entrar en el Ministerio de Igualdad, cuando aquí sí que te dejan entrar. Porque, ¿sabes qué pasa? Que acabo de venir del Ministerio de Igualdad y no me dejan entrar. ¿No te dejan entrar? No me han dejado entrar. ¿No tienen información al...? No lo sé, pero bueno, espera, lo voy a dejar. Es que el de seguridad me ha dicho que no podía entrar. Y le he dicho, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar? Quería hablar con ellas porque, digo, de repente, no sé, a lo mejor les interesa que... ¿No? No claro. Sé. Echarme una mano. Se puso en contacto con ellas. Vale, esto es de aquí, de nosotros, del Ministerio de Cultura, ¿vale? Genial. Y luego sobre el Ministerio de Igualdad, que no es nuestro ministerio, pero... Bueno, si tienes algo de información, es que ya te digo, me han dado una patada en la puerta que me quedaba ahí y... Rellené un formulario. Vale, plan de recuperación. Claro, mira, tienes un formulario... Sí. Este es un formulario, es lo que tiene. Se responderá únicamente a los asuntos directamente a través de esto. O sea, te tendrías que meter en la página del Ministerio de Igualdad. Y luego dice, para trámites y servicios que son competencias de otros ministerios, te vas a encontrar todo el Consejo General. O sea, para ellos es esto, el formulario. Primer apellido, segundo apellido, nombre, email, asunto y el mensaje. Y eso es lo que te contaba. Porque es un ministerio, creo, es pequeño, que no debe tener atención al ciudadano ni cosas así. Y a esperar a que llegara el dinero. O sea, ¿tú crees que podría tener posibilidades de...? Sí, hombre. ¿Sí, verdad? A ver, depende del dinero, pero sí que lo tengo que hacer para...
Ajá. Bueno, pertenezco a ese colectivo, ¿no? De repente. Así que, ¿cuánto dinero, más o menos, sabes? No, no sé. Es que eso, hay una partida presupuestaria para todo, luego ya no se ve. A la aplicación presupuestaria de 31.978 euros, 7.000, a la aplicación presupuestaria 4.000, a la aplicación presupuestaria 24.000, en fin. Bueno, ni tan mal. 30.000 pavitos. De Dios. Oye, muchísimas gracias, muy amable. Nada. Venga, hasta luego, chao. Hasta luego, gracias. Gracias a su ley, pude financiar un documental para destruir su ley. ¡Qué bonito cierre! ¡Qué bonito cierre! Y como dije, yo no me hice mujer para pedir ayudas solo destinadas a las mujeres. Y no lo he hecho. Yo fui a pedir una ayuda para un documental en el que me hago mujer. Y fui la candidata perfecta por ser mujer y querer documentar todo mi proceso de cambio de sexo. Entonces, ¿me hice mujer para pedir la ayuda? ¿O pedir la ayuda para hacerme mujer? ¿O...? Qué loco todo, ¿no? Yo siempre quise hacer un documental y siempre lo dije en todas partes. Por mi parte, bueno, yo creo que ya sabéis que estoy haciendo un documental. Y bueno, yo estaba buscando un argumento para hacer un tipo de documental o algo un poco más elaborado fuera de YouTube, ¿no? Intentaba hacer un documento audiovisual un poco más grande, más chulo y tal. Y de repente, cuando vi lo de que aprobaron esto de la ley trans, pensé, pues es un argumento cojonudo para hacer el documental, ¿no? Bueno, cuando aprobaron el proyecto de ley de la ley trans en el Congreso. Y bueno, yo estaba detrás de hacer un documental sobre algo, todavía no sabía muy bien el qué. Bueno, tenía varios temas para hacerlo y de repente, pues cuando vi lo de la ley trans, me pareció un tema muy interesante para profundizar en ello, para documentarlo bien. ¿Has documentado todo el proceso? ¿Con qué fin? Como te he dicho antes, quería hacer un documental desde hace tiempo. Quería hacer un proyecto audiovisual un poco más serio, un poco más grande de lo que suelo hacer en mi canal de YouTube. Y cuando se aprobó el proyecto de ley de la ley trans, me pareció un argumento muy interesante para hacer el documental. Y pensé en, bueno, ofrecerme voluntario para descubrir de qué iba esto. No engañé a nadie. Incluso cuando fui a notaría a escribir un acta en el que dijera que yo pertenezco al colectivo LGTBIQ+, ya me había hecho una segunda carta notarial que dice lo siguiente. Me requiere a mí, el notario, para que recoja en acta las siguientes manifestaciones que efectúan tras advertirle yo de las consecuencias jurídicas de faltar a la verdad ante notario, que está llevando a cabo un trabajo documental de carácter creativo y artístico en formato audiovisual, con el que intenta reflejar de forma exhaustiva su proceso personal de transformación en lo referido a su cambio de sexo de varón a mujer. Y ahí empezaba el documental. A lo mejor tenía que haber empezado enseñándole esto, ¿verdad? Nos habríamos ahorrado todo el interrogatorio. Pero si no, no habría habido documental. Entonces le enseño esto, que haya interrogatorio, hay documental, no lo hay. Qué loco todo, ¿no? Bueno, señoría, ha sido un placer. Ya puede devolverme a mi celda si quiere. Y vaya usted a reflexionar y emita su juicio. No le costará mucho. Recuerde que soy inocente. Gracias. Ah, por cierto, señoría. Se me había olvidado. No le he contado lo que me pasó cuando fui al baño de mujeres en el Congreso de los Diputados. Pues sí, señoría, estuve en el Congreso de los Diputados. ¿Me siento? No porque tuviera ningún interés en verle la cara a esta gente, la verdad. Solo quería comprobar si efectivamente las instituciones públicas, sobre todo donde se aprobó esta ley, aceptan esta ley, que hace ya casi un año que se aprobó, ¿eh? Puede que eso sea poco tiempo para que se haya acostumbrado la sociedad, pero para ellos, para los políticos, ya tendrían que estar más que acostumbrados a esta ley, ¿verdad? Fui a tres sitios distintos, a la Fiscalía General del Estado, al Senado y al Congreso de los Diputados. Aunque para ser exactos, cuando estuve en el Senado, en realidad es como si fuera el Congreso. Era el Ejecutivo utilizando las instalaciones del Senado porque el Congreso estaba en obras. ¿Y a que no sabe qué estaban votando? Eliminar el término disminuido de la Constitución y sustituirlo por persona con discapacidad. La verdad, después de haber pactado con Puigdemont, amnistías, gilipolleces, ¿en realidad esto es lo más importante y urgente en el país? Es verdad que la palabra disminuido yo la puedo llegar a entender como reducido o empequeñecido. Puede llevar a confusión, pero no me parece lo más importante del mundo como para tener que cambiarlo ahora mismo. Pero sí es importante.
Para ellos sí es importante, porque no solamente estaban votando la eliminación de ese término, también se estaba añadiendo una nueva discriminación para el hombre, además directamente a la Constitución, la número 497. Dice así, 497, otra losa más en el auténtico apartheid contra los hombres en España. Esta vez directamente en la Constitución, donde según lo acordado por PP y PSOE se recogerá que se protegerá por ley a las personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres y menores. La reforma constitucional de PSOE y PP protegerá por ley a las personas con discapacidad, con especial atención a mujeres y menores. Lo País. Y todos aplaudiendo. Hay quien se preguntará cómo conseguí meter la cámara espía en el Senado. Pues poniéndola en la bandeja, junto al teléfono y a las llaves del coche. A simple vista. La escondí a simple vista. Al pleno... Es que no soy YouTube. Tengo una... Entonces, hago crítica política y demás. Y de vez en cuando... Inocente Duque. Inocente Duque. Duque con K. Ahora lo miro, ¿eh? Claro, no. Soy fabuloso. A ver, estaba lleno de periodistas con cámaras gigantes. No se iban a extrañar que fuera yo con una cámara chiquinina, ¿no? Esta cámara. ¿A que no se ha dado cuenta de que la llevaba? Un periodista me reconoció. Oye, tú eres Inocente Duque, ¿no? Sí, tío. ¿Estás aquí con la serie o qué? Nah, que va. A ver si pillo algo de contenido y ya está. Venía a liar. Calla, coño. Qué cabrón. Ahí se me puede ver, señoría. Se me reconoce porque soy el único que no aplaude. Y esto fue lo que pasó las veces que fui al baño de mujeres. Dígame. Que no, que me he metido en el baño, que no me... No. Sí, este es el de chica. El de chica, sí. Ah, vale, digo, bueno. Como ya le había dicho, la mayoría de las veces las mujeres piensan que me he equivocado yo de baño o se han equivocado ellas. Hola, ¿qué tal? Pero otras veces pasan cosas como esta. Hola, buenas. Hola, ¿y por qué partes aquí? Porque soy mujer. ¿Cómo? Que soy mujer. Pues yo no voy a poner en duda nada, pero... Después de decirle que yo era mujer, me siguió pidiendo que me fuera del baño. Pero yo soy una mujer. Y creo que tengo que utilizar el baño que me corresponde. ¿Y yo? Sí. Sí, claro. Me pidió el DNI. Una señora me pidió el DNI. Y yo no tengo por qué enseñarle el DNI a nadie. Solo tengo la obligación de hacerlo a la autoridad. Aún así, lo hice y se lo enseñé. Si quieres, se lo enseñé. Sí. He venido a acompañar a un amiguete que va a hacer un registro. No se preocupe. Entonces, no habíamos planeado, no habíamos conseguido. Lo entiendo, lo entiendo. Esa posibilidad. Y esa era más personal legislación que yo. Sí. A cualquier baño de chicas. Claro, si soy mujer. Puede avisar al encargado si quiere, ¿eh? ¿Te hemos ido? Sí. ¿Qué valdría para ti y para chicas? Claro. Gracias, porque la verdad que es la primera vez que me encuentro ahí con tu alma. Claro, es más característico, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, si quiere llamar al encargado, puede llamarle, ¿eh? Sí. No. Que se quede más tranquila, no pasa nada. No sé, un vigilante o algo. No. Si lo que pasa es que ayer, o sea, no se nos había dado el caso.
Nunca. Vale, disculpa, yo qué sé. Sin problema. Me suele pasar. Gracias. Con esto se demuestra, señoría, que ni siquiera en las instituciones públicas donde se ha aprobado esta ley entienden esta ley, ni se adaptan a esta ley. Se incomodan, se extrañan, te piden el DNI, te dicen que te vayas del baño, ni ellos mismos se lo creen. Y le aseguro, señoría, que en cuanto salga de aquí voy a ir a hablar con mis abogados y les voy a preguntar hasta qué punto esto puede considerarse un delito de odio. Porque como me digan que sí, pienso poner una denuncia por discriminación al puto Congreso de los Diputados. Por lo menos para hacerles reflexionar y para hacer reflexionar a la gente. Y si después de todo la peña pasa de mí, porque al fin y al cabo lo estoy haciendo todo yo sola, le aseguro que voy a volver en una segunda temporada con un puto ejército de señoras como yo, que han sido denunciadas falsamente por sus mujeres, que les han acusado de violadores y pederastas, que les han secuestrado a los niños, y créame, señoría, que no son tan amables como yo. Luego podemos contar a ver quién tiene más cojones aquí. Deroguen la ley de violencia de género, deroguen la ley del solo sí es sí, y deroguen la ley trans. O adáptense a lo que vienen sin volverse locos. De grandes momentos pasando de todo, sí. Me tienes que dejar. Los cánticos de sirena que me contaste, sí. Se los llevó la mar. Mi mundo no era para ti. Tú no te acuerdas ya de mí. Y yo te tengo que olvidar. Y ahí, señoría, se descubre que en la sociedad se ha instalado la locura. Cuando la ignorancia de unos gobernantes les impide entender las necesidades, los deseos, los comportamientos de los ciudadanos. Oye, y una cosa también, si yo por alguna casualidad cometiera un delito, ¿iría a una cárcel de mujeres? Al principio sí. Y les acaban encerrando en lugares que no les corresponden. Eres la razón de la más hermosa locura. Tu figura situada en el más alto pedestal. ¿Y no me pueden dar una cita desde aquí, ahora? Porque eso es un programa fuera de nosotros. Yo no puedo hacer ese programa. Son ustedes desde la página de Google. O sea, no me pueden atender, ¿no? No, no estoy de palabras que pueden. Pero tiene que pedir. Dueña de las palabras que pronuncian las más traviesas y juguetonas lenguas. Oye, eres un encanto. De verdad. No se lo diga, lo va a creer. Sí. De verdad. Divino estandarte de lo secreto y prohibido. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Qué te parece a ti esta ley de la 423? Yo no voy a opinar. Sobre el respecto. No voy a opinar. ¿Pero por qué no puedes opinar o por qué no...? Porque no debo. No debes opinar. Y no voy a opinar. Vale, vale. Y del juego limpio, a veces. Vale, en este caso sí que me gustaría, diga, poder verificar su DNI auténtico. La más sencilla razón es que hemos tenido, un caso en el cual pues ha sido un problema. Cuando las reglas y la lógica dejan de existir, apareces para vestir de color de sentido común la realidad. Es que realmente tú no lo dices, porque yo me puedo sentir un perro y no soy un perro. Abres las alas y triunfas con tus condiciones, no con las mías. Entonces, obviamente, nosotras tampoco te admitiríamos como mujer. Maestra dejándome en ridículo. Pues nosotros también hemos podido ver que usted es una persona de influencia en redes sociales, hace reportajes, documentalista, tiene bastante influencia y pensamos que esto pues puede perturbar el funcionamiento normal de nuestro club. Te atribuyo las cualidades que siempre había soñado. Y efectivamente sí que nos ha causado pues bastante intranquilidad. Al que era uno de nuestros pilares, la intimidad, la privacidad, el ambiente tranquilo. Quiero ganar para gustarte. Quiero ganarte para gustarme yo. La pobre también se queda con la cara. Por ti existe sacrificio. Por ti existe amor. Oye, perdona, está aquí mi madre. Entonces, la estoy cambiando porque acaba de salir ahora de terapia. Si no te importa, te vas porque mi madre tiene 88 años. ¿Vale? Venga, pues sal fuera, por favor. Por ti existe vida. Yo te tengo que olvidar.
Pues quería saber qué posibilidades y qué opciones puedo tener a la hora de solicitar algún tipo de ayudas o recursos al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid o al Ministerio de Igualdad como mujer, porque según un correo que me mandaron, que es el mismo con el que contacté con vosotros, soy víctima de malos tratos e incluso de violación. Entonces quería asesoramiento para poder saber qué medidas puedo solicitar o qué tipo de ayudas puedo solicitar, qué posibilidades hay a la hora de, por ejemplo, temas de trabajo para el ayuntamiento, tipo de ayudas como madre de un hijo al cargo, como mujer trabajadora. Respecto a este tema, ya que lo has sacado, de verdad me fui indignado el otro día de aquí. Es increíble que si yo vengo aquí a denunciar un tema como mujer maltratada, se me cuestione si soy mujer mal o no. Eso para empezar, porque yo no vengo aquí y yo no os pregunto vuestro género, ni si tenéis vulva, si tenéis pene, o os habéis operado del pecho, no hago eso. Vengo a un planteamiento, me ocurre una cosa y se me cuestiona. No se me cuestiona el hecho, sino el género que tengo. Y me tengo que hasta identificar como tuve que hacer. De forma patética, además, que no supiste ni ver dónde estaba el sexo en el DNI. Oye, y una cosa. Entre los que conocemos aquí en Madrid y los que hay fuera, ¿cuántos crees más o menos que podríamos ser? Entre 50 y 60. Ni tan mal. Ni tan mal. Lo que fue cuestión de magia emerge ahora en la hemorragia de un corazón que no ve. Polvareda, al final solo quedan estos ripios. Bienvenidos en principio por un encuentro casual entre nuestro caminar. Ser de mí aquí de pie, sin saber por qué te fuiste, y mi actitud de lengua triste no te pudo detener. No hay más que hacer, ¿y qué más da? Si recé de mil maneras, suplicando que volvieras, como si lo fueras a escuchar, si supiera Dios hablar.